Ahora sí, tenemos nuestro vídeo de lunes. Hoy hablamos sobre PlayStation 3. Pues la verdad es que llevamos muchísimo tiempo retrasando este vídeo porque no teníamos muy claro cómo plantearlo, porque sí, diremos... Sí, ya habéis hablado de Xbox 360, habéis hablado de Wii, pero ¿por qué no habláis de PlayStation 3? ¿Por qué lo retrasáis tanto? Os cuento. 360, yo tengo la consola en mi casa, tengo bastantes juegos y puedo hablar bastante bien de ella. De Wii, Raka tiene bastantes juegos y también podemos hablar bastante de ella. Pero de PlayStation 3, aunque es la consola de esa generación principal que ha tenido Raka, yo la tengo también, pero la conseguí mucho más tarde, tengo pocos juegos. Pues digamos que aunque haya sido su consola principal en esta generación, no tienes tantos juegos como para hacer un vídeo en condiciones. Entonces, pues hemos tenido que plantearnos un poco a ver qué hacemos y tal, si lo hacemos corto, lo hacemos largo. Y al final hemos dado con una solución que creo que es interesante, que es no solo enseñar los juegos que tiene aquí Raka y hablar de nuestras impresiones con la consola y un poco de cómo es la consola, como hacemos con todos los vídeos. Os hemos querido hacer un pequeño tour por la colección de PlayStation 3 de un amigo nuestro, Rafa, del que seguro que os suena el nombre porque hemos hablado muchas veces de él aquí. Que Rafa no soy yo. No, él no es Rafa, él no se llama Rafa. Rafa es un amigo nuestro. Ahora vais a comprobar cómo. Ahora vaya a comprobar que es una persona distinta, aunque no sale directamente en cámara porque no... Pero no es la misma voz. Pero le escucharéis hablando y veis que no es la misma persona y le veis el brazo y no es el brazo de Raka, ¿vale? Para nada. Así que él tiene una colección de PlayStation 3 enorme. De hecho, tiene una colección de PlayStation 2 enorme también, de PlayStation Vita enorme. Que lo hemos grabado todo, pero no sé si lo pondré aquí. Yo creo que eso lo voy a cortar. Y eso ya los de PSP, Vita y Play 2 los pondré en otros vídeos. No sé cómo aprovechar el footage, pero aquí voy a poner sus juegos de PlayStation 3. Y él os va a comentar un poco en voz en off, porque solo se ve el brazo. Un poco algunas curiosidades sobre PlayStation 3, de algunos de los juegos que tiene y tal. Y luego nosotros ya directamente os enseñamos lo nuestro. La idea era meter a más gente a ser posible. Por ejemplo, Spin nos propuso allí en su canal de 1, 2, 3, nos propuso grabar su colección, que también tiene una colección de Play 3 bastante notable y tal. Pero bueno, él probablemente ya lo hará en su... Él tiene en su canal, subió su Play... No, su consola, su... No sale la palabra. Tiene subió su colección de PlayStation 3, a la que os animo encarecidamente que vayáis a ver. Os pondré un enlace aquí y en la descripción para que vayáis a ver su... sus juegos de PlayStation 3, donde él lo explica muy bien y enseña los juegos, sí, incluso pone gameplay de los juegos para que veáis cómo son y tal. La verdad es que sus vídeos sobre PlayStation 3 son muy buenos y os los recomendamos encarecidamente, y con eso ya se completa un poquito lo que queríamos hacer. Incluso puede subir alguna actualización porque yo sé que ha conseguido más juegos después. Otra opción era mi hermano. Mi hermano tiene un montón de juegos de Play 3, sobre todo... de los del Plus, de cosas de estas, tiene una barbaridad. Bueno, pero los del Plus son digitales, eso no cuenta. Ya, bueno, da igual, pero aún así tiene un montón de físicos también. Ya, tiene tropecientos platinos, está todo el día viciado. Entonces me gusta que saliera aquí para hablar de juegos que él ha conocido, pues de estos descargables, del Plus, indies y cosas así. Que pues que sacar un poco la parte oculta, ¿no? Pero es que no le gusta salir. No le gusta salir en vídeo. Ya he dicho que no. Así que al final, pues hacemos lo que podemos. Otra cosa. Ahí tenéis la colección de Rafa, que la vamos a poner ahora al principio. Sí. Si veis que empieza un poco raro es porque estábamos charlando y se me olvidó sacar la cámara y empecé a grabar ahí un poco sin ni son. Sí. Sí, pues un poco improvisado. Pero bueno, pues allí están sus juegos y luego volveremos para enseñar los nuestros. Ahí está. Que no sean muchos, pero bueno, aquí está. Pero bueno, tiene su cosilla también. Sí, bueno, yo evidentemente los digitales no los voy a poder enseñar. Sí, que esa es la cosa. Cuando he dicho que no cuenten, no quiero decir que no cuenten como juegos, sino que obviamente no lo podemos enseñar aquí con la cajita. Que yo también tengo muchos juegos de Play 3, pero claro, todos sabemos lo que pasa en estas generaciones actuales. Entonces, pues muchos son digitales. No voy a poder enseñar el Sonic 4, por ejemplo. Ahí está. Pues eso. Bueno, pues ahí van los juegos de Rafa, ¿no? Sí, aquí va metiendo un poco lo que nos ha contado Rafa. A ver, de Play 3, a ver, aunque parezca una chumina, lo más raro es esto, que, a ver, que realmente es la caja metálica del Mirror's Edge, que bueno, el juego tampoco es que sea, hay gente que le mola, pero es un juego que te puedes pasar una hora. Y ahora, a día de hoy, este es caro de huevos, porque la caja esta metálica es una edición que solo vendió el Corte Inglés, quiero recordar, y solo se vendió en España. Entonces, si os ponéis a mirar cuánto vale esto, vais a flipar. Bueno, también es como todo, que al final... Más en ese estado, ¿no? Sí, a ver, venía como, creo que era, si no recuerdo mal,
era, no sé si la banda sonora y el un making of y el juego. O sea, que tampoco te viene ni un libro de arte, ni viene una caja de cartón especial y luego viene esto. No, no, a pelo y así. Pues supongo que conservarla en ese estado será complicado porque al no tener protección por fuera ni nada se rayará con mirarla. Sí, yo por eso, a ver, no sé. Tú la tienes metida en el plástico, pero te lo tengo metido en la estantería normal. A ver, yo por dos cosas. Una por eso, de hecho la caja metálica yo la he guardado en esto, porque luego al final entre guardarlas y tal lo va rayando. Pero sobre todo por el tema de que de limpiarlo. O sea, porque a ver, yo creo que toda la gente que tenemos colecciones, sí, a la hora de... No, me dice a mi gente, ay, los precintas, no sé qué, digo, no, tío, es lo del polvo, pero esto coges un paño, lo pasas así y ya, claro, está. Pero claro, si al final tanto cajas metálicas como cajas de cartón, si echas cualquier producto, aunque no eches nada, solo por la humedad, lo vas jodiendo. Bueno, a ver, ¿qué más? Pues ya te digo, yo flipé porque ese lo tenía de coña, de que lo compré en un game por 10 euros y... Y claro, y cuando luego vi por internet que había gente que pedía 300 pavos, 400, pues al final es lo de todo, lo de siempre, que ya no es lo que cueste, sino lo que la gente esté dispuesta a pedir. Que lo vaya cada uno, que pague lo que le salga. Pero voy a quitarte esto si quieres. Un poco para que se vea un poco de variedad, porque si enseñamos solo los juegos que tenemos nosotros de Play 3 va a ser un poco triste. Sí. A ver. Un poquito. Y tú, pues la verdad es que tienes bastante. Sí, a ver, ya te digo, no hace mucho que no los cuento, pero en total tendré unos 700 y pico por ahí. Bueno, y veo que tienes el rascador de espalda oficial de Metal Gear. Sí, sí, pero que también... Lo tiene mi hermana aquí. Sí, luego cuando también... luego, al final, pues lo de siempre, ¿no? Que la compré, me puse a mirar vídeos y me enteré que la versión japonesa era tamaño real, pero bueno... Esa sí te rasca bien, ¿no? Sí, pero al final pagas lo mismo por una edición peor. Pero bueno, al final no... Intenté pillármela, pero no me salía a cuenta. Así que mira, aquí por ejemplo, cosas así interesantes. Bueno, esto. A mí es que es una saga que me gusta mucho, que es la de Sengoku Basara. Que aquí en España solo salió esta. Espera, te lo enseño por aquí. Pasa. A ver. Este, que realmente es el que hay en Wii, pero en versión HD. Bueno, HD. Con tres filtros. Y para mí es mucho más divertido que los Dynasty Warriors. Pero bueno, van gustos. Y son juegos que están muy divertidos y son larguísimos. Y no sé por qué, si traen los Dynasty Warriors no traen estos, pero bueno. No se pensarán que a lo mejor no va a tener tirón. O... Sí, bueno, pero luego te sacan el Hatsune Miku. Entonces tampoco... No, pero Miku vende, ¿eh? O bueno, Miku tiene muchísimo pan. Sí. O te sacan esta mierda, pero bueno. Es Godzilla, la gente solo porque sea Godzilla. Sí, sí. Es la cosa, va por nombre, más que por lo que sea el juego. Y nada. Ah, bueno, esto, bueno, sí. Bueno, de Play 3 también hay alguno por ahí arriba. Pero así rarete. Ah, bueno, estas son las fundas que pillo, que tengo por aquí algunas. Ah, sí, sí, vale. Está bien. Y... Ah, bueno, luego aquí, interesante, interesante. Esta, por ejemplo. Ah, la del Make. Sí, porque esa solo se vendió en GameStop. Que normalmente suelen tener ediciones exclusivas Game, pero esta en concreto me tocó irme a GameStop. Y luego, esta también. Que esta la encontré de coña, que de hecho hasta ni la he abierto, porque los tengo digitales. Bueno, los tengo en 360 también. Que esto fue porque lo encontré en una tienda que lo acaban de vender. Sí. Igual, precintado. Joder, está de puta madre. Y ya, pues digo, mira, sí, total. En 360 además va más fluidos. Y a ver así más rarete que tengo por aquí. Ah, bueno, esto fue... A ver, me lo compré porque me hizo gracia. Uy. Porque lo encontré en una tienda de game, que es el Halloween. Edición limitada, pero en chino. Y dije, bueno, pues tengo la edición china. Que ni lo he puesto porque, a saber, porque este sí que no te vas a enterar. Porque estos son de los que son completamente... Bueno, aparte el 360 no te va a funcionar. Bueno, no sé que la tenga, piratilla. Depende, hay muchos juegos que son región fría, que ese concretamente ni ese idea. Al ser de... A ver, no lo sé seguro, pero al ser de Microsoft es muy probable que no. Que no te funcione. Y... Aquí hay más juegos. A ver, bueno, así de Play 3, así rarete. Ah, bueno, sí, bueno, la del. También la del Uncharted.
Bueno, tú grabas lo que quieras. Yo lo grabo todo. Que se vea que hay muchas cosas. Y luego tú explicas lo que consideres interesante. Pues porque ya te digo, si me preguntas a mí, no puedo saber demasiado porque yo soy más de equipo. Sí. Pero sé que hay mucho. Pues es que en el fondo, realmente lo que te guste, porque lo que más destaca Play 3, que bueno, yo, si te gustan los juegos de rol, Play 3 es lo que más vas a encontrar más. Es que es eso, más que otra cosa, en el fondo las plataformas no es más que hay más, un género que te guste más y por eso te pillas esa consola. Porque sabes que en esa consola ese género brilla más por lo que sea. Por el motivo que sea. Yo a mí se supone que Xbox es más para los shooters. A mí los shooters no me tiran demasiado. Pero es que tiene a Rare. Entonces ya no tengo elección. Si es que eso, a ver, yo tengo de 360, pero al final sí es cierto que los que... No todos, pero la gran mayoría, sobre todo al principio, que salieron en ambas, lo que te he comentado antes, en 360 van mejor. Ya no me entra la chorrada de, uy, que si este va a más resolución. Pero yo lo saco. Bueno, pero sí es verdad que va más fluido, o sea, las cosas como son. Ya que esto es de Play 2 también. Todo esto, no sé si lo pondré en el mismo vídeo, pero hago una pasadita rápida. Si quieres te quito esto. Da igual, los muñequitos son bonitos. Que ya que me pongo. Sí. Y a ver, yo Play 3 al final coleccioné Play 3 por eso, porque yo juego muchos juegos de rol. Y realmente, yo por ejemplo, este me lo compré hasta americano para sacarle los trofeos americanos. O sea, que me lo compré la versión esta, que es la edición especial, que es la normal con un libro de... Bueno, una especie de guía, que bueno, que para la gente que lo tenga lo sabrá, y si alguien se lo compra, que lo sepa. Es una guía, pero que no lo abran. No. Una, porque está en inglés, que bueno, si está en inglés no pasa nada, pero el problema es que está pegada como al culo, y entonces, en cuanto pasas tres o cuatro páginas, empiezan a despegar. Mejor entonces, no leerlo, ¿no? Horrible. Mirarte un scan por ahí o algo, si quieres, leerla, pero ya está. Pero vamos, que eso, que para mí Play 3, aunque sí es verdad que considero que muchos juegos están a menos nivel, si quieres jugar a juegos de rol y cosas muy locas, o sea, por ejemplo... O sea, yo qué sé, mira, este que no salió aquí en España, este que es una especie de Carmageddon, pues este, por ejemplo, el Blue Drive, es friki de huevos. Este, por ejemplo, a ver, que sí, es lo de siempre, te puedes hacer cuentas americanas, te lo baja más barata, todo lo que tú quieras. Sí, pero no lo mismo que... Pero no lo tienes en 360, al menos yo no lo he encontrado. No. Juegos el... El Akiva Street, por ejemplo, me han hablado de él. Y sí. Ese no lo he visto en 360. No sé si es que no salió o es que no... Está, bueno, ahora lo están sacando. En Play 3 está, yo no lo tengo. Lo tengo en Vita. Que, bueno, es un poco friki porque al final vas como desnudando a... Eso, bueno, va como, sí. Es como una cosa muy rara, que vas desnudando, tía. Hay una... Claro, pero al final es que... A mí al final sí me gustan las cosas chorras, como por ejemplo esto, la saga Air Defense Force. Me parece súper... O sea, me parece muy divertido esto. De hecho, en Play 4 también están. Y al final, a mí lo que pasó con Play 3 es que si querías jugar a estas cosas, al final te lo tenías que comprar en Play 3. Y yo por eso, a mí, personalmente, me parece mejor consola. Luego, ves, juegos como estos. Como el Catherine. O sea, yo cuando lo jugué flipé. O sea, aparte como pool es divertido, pero ya solo la movida que cuando llegas al final del pool te hacen preguntas, en plan de... Sí... Sí, que no es simplemente un juego de puzzle, que tiene un trasfondo guapo. No, sí, a ver, la historia está bien, supuestamente es que un poco la culpabilidad de que has puesto los cuernos a tu novia, de un poco de los problemas de tu vida, pero lo curioso es que cuando acabas cada puzzle vas a un confesionario y te hacen preguntas muy locas, en plan de cuando te follas a tu novia... Te piensas en otra y no sé qué, y entonces tú contestas y tiene un porcentaje de lo que ha contestado el resto de personas. O sea, es curioso. Son cosas como que... la vieja del visillo 2.1 en vez de sí, un videojuego. Sí. No sé, yo de verdad flipé. Entonces, cosas de esos, la saga Tales, que me parece espectacular. Entonces, o lo juegas en Play o no puedes jugar. Entonces, y luego, a ver. Mira, por ejemplo, también es que luego es otro. Todos los juegos que te saca Nice America, al fin y al cabo, hay 200.000. Evidentemente no todos son buenos, hay muchos que son un poco morralla, pero luego al final también, como en España tampoco triunfó tanto, aunque sí vendía, pero no triunfó tanto como la Play y la Xbox,
tampoco nos han llegado tantos juegos. Ahí está. No, España siempre ha sido territorio Sony, en eso desde la Play 1. Pero no se puede negar. Ah, no sé por qué se lo han currado bien aquí, la verdad. Sony ha sabido implantarse bien en España. Sí. Luego también a nivel de... También si te gustan los juegos de lucha, también hay muchos más en Play. Por ejemplo, la guapaza. Sobre todo juegos de 2D. Hay muchos más que puedes encontrar en... Lo que es en Play que en Xbox. Hombre, también hay que tener en cuenta que esto triunfa en Japón. En la Xbox no se ve un colín. Entonces, normal. Claro. Las empresas que hacen juegos típicos japonesadas no te lo van a sacar en Xbox. Porque sí, bueno, de hecho, están siendo japonesadas. Aquí, por ejemplo, han salido... bueno, es difícil de ver los Akibas, pero creo que el Galgun, por ejemplo, creo que sí están Play 3 en Japón. Que lo tengo por aquí, el Galgun de Play 4. No sé. Bueno, el Galgun, que si no lo sabes. Ya que es... estoy sacando de esto, saco también los de Play 4. Vale, que sea una pasadita rápida. Sí. Aquí. La figurita está mola un huevo, hay que ver cómo se mantiene aquí y no se cae. Me da miedo tocarla. Sí, no, está hombre. Hombre, lo único, supongo que no se romperá si la tocas. El suelo es un poco cutre, pero está bien. Pero, por ejemplo, lo que os comentaba, el Galgun este es... Mira, espera, lo voy a sacar porque tela el juego. O sea, básicamente es de que todas las mujeres le quieren... Bueno, están enamoradas de ti. Lo típico. Sí, ¿no? Y tienes que... Pues eso, les tienes que lanzar besitos y cosas así. Pues... Es como las visual novel estas que hay que son... Sí, pero bueno... Es una especie de... Este creo, era como de un simulador de cita, raro. Mira, si solo con la descripción, dice, esquiva a chicas durante toda la acción de disparo super kawaii. Frota y toca para llegar a la cima. Yo quiero jugar eso. ¿Ves? A mí estas cosas, yo las veo y luego, claro, cuestan luego 10 euros estas mierdas. Y dices, pues, oye... Mira, yo cuando cuento que este tipo de juegos me gustan, me miran raro, me dicen, tú una tía, ¿por qué te gusta jugar a juegos de tocar a tía? ¿Qué pasa, que eres lesbiana? Y digo, no, pero es que es una bizarrada. Es una situación tan surrealista que al final es divertido. Eso. Es algo tan sumamente absurdo que lo necesito. Pero, sí. Lo que pasa es que es eso que... A ver, la verdad por delante, yo no pago más de 10 euros por eso, te quiero decir. También para echarte una partida y echarte unas risas con amigos y tal, pero no, el juego no vale una mierda. Esto que dicen que Vita no tiene juegos, ¿no? Espérate, si te quito. Nada, 10 juegos que salieron para la consola y abandonó Sony. No, a ver, lo que sí es verdad es lo que os he comentado antes. Que aquí en España, en formato físico, han sacado muy pocos en comparación. Eso sí es verdad. Pero que tú te pones... A ver, si a la gente le da por coleccionar Vita, se va a llevar un chasco. Porque como, a ver, depende, si quiere coleccionar para España, no tanto. Pero como le dé en plan por sagas o cosas así, luego se va a dar cuenta que en Japón va a haber como 500 juegos que no han salido. Ahí está, es que en Japón Vita vendió muy bien. De hecho sigue estando bastante viva. No, o incluso saga famosa, Phantasy Star Online, aquí no ha salido de Japón. Incluso juegos que, claro, juegos que han salido en PSP, continuaciones de ellos, están en Japón solo. Entonces, y bueno, y muchos en Estados Unidos, incluso en parte de Europa, que sí tienen su edición física. Entonces, yo por ejemplo de aquí, mira el Ragnarok, este me lo traje de Estados Unidos. Es una saga medianamente conocida, es un buen juego y físicamente solo está Japón y Estados Unidos. Vamos, si ha salido en algún país de Europa, en España no ha sido. En UK salen muchas cosas que aquí no. Claro, yo tiro mucho también de UK. Por eso miro mucho Zavi, que suelen traer ediciones de UK. Y... o Sophores, también. Y bueno, Muramasa, bueno, ese es americano. Ese sí salió... Que yo recuerde, sí salió aquí. Pero no estoy seguro si salió en España o salió Paluca. Pero me ha salido mucho más barato pillarme el americano, que luego esa es otra también. Como es de región libre, tú ya vas jugando lo que más te compense. O sea, vas alternando dónde pillarlo. O ves, o mira también, mierdas de estas. De... Ay, madre mía, lo tengo tan justo. ¿Ves? Cosas de estas, pues yo qué. Pues bueno, pues al final, pues dices... Hay variedad, que luego esa es otra. Sí. ¿Qué otra cosa? No, pero Vita tiene de todo. Tiene juegos deportivos. Bueno, quitando juegos de baloncesto,
pero tienes de fútbol, de tenis, de carreras, de rol, tienes de todo. Frikis, novelas gráficas tienes todas Un las que quieras, montón. de rol, todo lo que Yo quieras. precisamente a Vita la veo la heredera de DS, no Sí, 3DS. sí, sí. Porque esa cosa que tenía el catálogo de DS de muchos juegos raros pero muy buenos y tal, lo Sí. tiene Vita. Y 3DS tiene un catálogo muy bueno también, pero es más tradicional. Sí, no, pero a ver, Vita es luego es un consolón. Otra cosa es que luego no lo hayan explotado y todo lo que tú quieras. Sí. Pero yo qué sé. Mira, yo estoy muy contenta con mi Vita, ¿eh? No, Joder, y yo. la del mogollón de juegos indies que hay, estos típicos, que los que te Sí. regalan con el Plus. Mierda del Plus, mierda del Plus. Oye, pues hay juegazos. Sí, no, Que a lo no. mejor si no fuera por el Plus no los conocerías. No, y bueno, aparte de lo del Plus, a ver, que sí que es verdad que no es una faena que te has que pagar. Pero si tienes Play 4, Play 3 y Vita, Merece la pena. hostia. Sí, merece la pena. Y no, y luego aparte. Yo sí, lo mismo, tanto el Xbox Live como el Plus los pago sin jugar online, porque yo no juego online, nada, no me gusta jugar online. Pero, Pero lo tengo solo mira, por los mira, voy a juegos. sacar la. Bueno, mira, la Vita que tengo. Porque luego es otra cosa que, bueno, la gente que tuvo PSP y tal, bueno, Play 3, es compatible con el catálogo de Play 1. Y yo que he jugado tanto en PSP como en PS Vita, los de Play 1 se ven muy bien. A ver, si tienes otra la primera. Mira, por ejemplo. Yo lo tengo aquí configurado. Lo tengo por pantallas, ¿no? Entonces, a ver, por capas. En la primera capa, pues tengo algunos juegos de PS Vita que tengo instalados. Estos de Harold que te regalan. Bueno, el Grim Fandango, tal, el Limbo. Luego, por ejemplo, aquí tengo todos los Final Fantasy. Que claro, están todos. O sea, te lo puedes bajar, están los de Play 1, aparte la emulación es muy buena. Bueno, este es el Tactics. De Play 1. Vagrant Story, Will Arms, los Ardelad, que son buenísimos, el Alundra, que es buenísimo. Bueno, que en aquella época decían que era el Zelda de PlayStation. Los Resident Evil, los Silent Hill, Fear F. Pues los God of War, Pandemonium, Crash Bandicoot, Medieval. Bueno, hay muchos más, estos son los que yo me he pillado. El Castlevania Symphony of the Night. Pero el caso es que, sobre todo los que tengan esta que tiene la pantalla OLED, se ven genial. Que vale, que vuelva a lo mismo. Que mucha gente dirá, bueno, es que son juegos antiguos, tal. ¿Y qué? Oye, pero son, es más catálogo. Es más catálogo y además lo puedes jugar portátil, que te lo puedes llevar en el bolso, jugarlo en el tren o No, no, en el váter mientras que estás a mí. cagando, cualquier A cosa. ver, yo a la DS le da mucha caña. Pero yo conozco, reconozco que también tengo la 3DS y a pesar de que tiene muchos juegos, yo juego más a la Vita. O sea, yo Yo no sé personal. decirte la verdad. Las dos las he jugado mucho. Yo No es que sé al si final, ninguna de las dos como jugamos. me da por rejugar al final los Resident Evil y tal, aunque los tengo en la Play 3 o en la Play 1, los rejuego aquí por comodidad y por lo bien que se ve. ¿Por Eso qué? sí, si están en las dos, yo las prefiero jugar en Yo, Vita. a ver, yo al final la comodidad y a ver, y que de verdad que se ve genial. Yo lo prefiero jugar ahí. Pero vamos, que la Vita tiene. A mí yo empecé un poco a coleccionar Vita y aún así me he echado para atrás. Porque yo que intento ser completista y cosas así de sagas o de juegos importantes, me he dado cuenta que no me da. O sea, que no puedo abarcar tanto porque son muchos. Muchos tendría que importarlos. Al final, también muchas veces tienes que tener cuidado con aduanas y tal. No, te meten en el Y es culazo. meterte en un jardín que yo personalmente prefiero centrarme en Play 2 y Play 3. Que bueno, que ya de Play 2 me queda poquito de lo que realmente quiero tener. Pero Vita tiene muchísimos juegos, o sea, eso de cuando la gente dice que es una consola que no tiene juegos, vamos, ni de lejos. No. Eso te lo dicen de muchas. Sí, bueno, claro. De PSP también lo decían, y bueno, a mí de PSP me faltan 200.000. De hecho, tengo un amigo que de PSP tiene más de 500 juegos. O sea, te quiero decir que, a ver, que evidentemente no todos son buenos, pero que juegos buenos tiene mucho, igual que Eso la Wii. dicen de Master System y yo que la tengo desde hace ya más de un cuarto de siglo, todavía sigo buscando juegos. Pero es que al final, a no ser que te digan de la Tiger.com esta, que tenía 20 juegos, de la Pippin y Las Pokémon Mini, de sí, que son cuatro. de consolas así muy muy rarunas, realmente casi todas las consolas, si sabes buscar, o si te molestas en buscar y bueno, y más ahora que con internet puedes buscar cualquier cosa, es que tienes de todo. Bueno, yo creo que voy a ir cortando ya, porque ya lo he enseñado prácticamente. No he enseñado lo del armario, pero Bueno, tampoco si quieres, está. pero para que igual, no sé si se va a dar con la luz. Es que puede ser que sea eso, sí. Yo creo que con la luz, no sé si va a tener. Bueno, que eso es lo que ahí tengo Está más de. oscurito. Bueno, se ve que hay muchos juegos aquí de Play 3.
Sí, los que no me... Y ediciones coleccionistas saco, básicamente. Sí, los que no me caben. Pero vamos, igual de Play 2. Si es que al final... me planteé lo que dijiste el otro día. De poner en doble cara y tal, de juegos. Sí. Pero no me caben. O sea, se me sobresalen. ¿Estás mirando también los de Dreamcast y Play? Ah, no, eso no. Sí, yo creo que sí sobresale. Bueno, yo creo que voy a cortar ya. Creo que ya he hecho un reportaje de Sony en general bastante guay. Y bueno, después de haber visto lo que nos ha contado Rafa, que creo que ha estado bien, ¿no? No sé, de hecho un poco confuso porque es realmente una charla entre amigos, que es lo que estábamos haciendo. Estábamos allí, estábamos charlando y saqué la cámara de repente. Oye, Rafa, voy a grabar, venga, vale. Pero ni presentación, ni polla, directamente, ala. Y ahí en el vídeo se ve un porcentaje muy pequeñito de sí. Lo que tiene realmente, es que es una barbaridad. De hecho, tiene más cosas escondidas en armario y tal, que a nosotros nos lo enseñó, pero ya había guardado la cámara y no, sí. Y no lo pudo enseñar. Sí, pero sí, tiene bastantes cosas y sobre todo sabe bastante sobre el catálogo de PlayStation 3 y de PlayStation 2 en general de Sony, sabe bastante de Sony. Y ya a lo mejor en un futuro podemos quedar con él otro día y que hable en cámara y nos cuente cosas interesantes. Pero bueno, ahora mismo esto es lo que ha salido un poco así de improviso, que un día que quedamos tal cual y venga, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a grabar. Y ya está. Que le damos muchas gracias. Eso, muchísimas gracias, Rafa. Por cierto, ¿os acordáis del Pac-Man que se nos coló por aquí? Hay que ver cómo se nos coló Pac-Man ahí. Si es que se mete en todos lados, ¿eh? Pues también hay que agradecérselo a Rafa. ¿Eh? Pues Pac-Man también nos lo ha colado aquí como invitado. Bueno, pues vamos con nuestras propias cosas de Play 3, ¿no? Pero bueno, antes de que tú comiences aquí a enseñar cosas, yo quiero contar alguna cosilla sobre el lanzamiento de Play 3, que tiene muchísimas cosillas curiosas. Por supuesto, eso, por supuesto. Muy divertido, porque PlayStation 3 es una consola, yo la considero simpática. A ver, porque... la tenemos muy cerca en el tiempo, o sea, tampoco, no sé si se la ha traído 1600, lo tenemos más o menos fresca, pero sí hay cosillas curiosas. Es que hay cosas porque, claro, al haberlo vivido tan en primera persona, recuerdas cosas que se decían en internet en su momento, los memes, las gracias y la tal, y digamos como que yo le tengo cariño a la Play 3. Yo como consola, ya te digo, he usado más la Xbox One, aunque Play 3 me parece una maravilla de consola también, no estoy diciendo que sea mala ni nada de eso. Pero digamos que casi que la conozco más por los memes y las risas que por la consola en sí. Por eso, porque yo jugaba con la Xbox One, así que, bueno, Xbox 360, que diga. Entonces, pues, tú sí, la has usado más. Hombre, claro. Pero para mí la Play 3 es la fuente de los memes. De hecho, yo creo que es la segunda consola de Sony que más me gusta después de Play 1. A mí la que más me gusta es la Vita, pero yo creo que después sería la Play 3 también. La verdad es que es muy buena consola. La verdad es que le vino muy bien a Sony, digamos una especie de pequeña cura de humildad que sufrió cuando salió Play 3. Le vino muy bien porque venía muy sobrada. Venía muy sobrada después de Play 1, después de Play 2. A ver, es que normal, has arrasado con dos consolas seguidas, pues venían soltando aquello de que si la generación empezaba cuando ellos decían y tal, y presentando la consola un poco de una forma un poco rara. Sí, ¿sabes? La presentaron en el E3 de 2005 con aquella presentación tan rara de la que hay tantos memes. Te llegan del Giant Enemy Crab, lo de... básicamente sin enseñar Ride Racer, Ride Racer. Y sí, esas cosas. Y sin enseñar nada, raro. Como en plan, aquí manda a nuestro miembro viril y pues vamos a hacer lo que nos dé la gana y enseñar lo que queramos y lo que no. El precio de $600 de lanzamiento, que en su momento, a lo mejor hoy no nos parece tan extraño, no sé. Pero en aquel momento decir de lanzamiento $600 era como, hostia, qué dolor de barriga. Venían muy sobrados, sí. Venían muy sobrados. Y entonces, bueno, pues digamos que el triunfo cierto o triunfo relativo de 360 en esa generación, sobre todo al principio, igualó bastante las cosas. Tampoco ayudó mucho de que programar para PlayStation 3 en el principio de los primeros años de vida de la consola era bastante complicado. Sí, lo hemos hablado muchas veces con otras consolas que las ha lastrado bastante. Por ejemplo, pasó con Saturn. Pues a PlayStation 3 también le pasaba. Lo de la dificultad para programar en PlayStation 3 también le pasaba, igual que Saturn. Lo que pasa es que según el éxito que tenga una consola o no, pues ya espabilan o no los programadores y se buscan las vueltas para hacer los juegos. Y como Play 3 tuvo éxito, pues se lo acabaron currando. De hecho, en Play 3 hubo bastantes desarrolladores de Midway, de Ubisoft, de bastantes compañías que hablaron abiertamente a los medios y dijeron que programar para Play 3 era un dolor, que era horrible, pero como era más potente que Xbox 360, por lo menos en potencia bruta, porque el procesador Cell que lleva es una bestia parda. De hecho, lleva 8 núcleos. De 8 núcleos,
a 3,2 GHz de velocidad, que es bastante brutote. Y aparte la gráfica que tiene, la RSX y tal de NVIDIA, también era capaz de sacar unos gráficos bastante bonitos. De hecho, parece ser que este chipset es el gran culpable de que PlayStation 4 no sea retrocompatible con Play 3. O sea, hay quien dice, no, es que Sony ha cambiado sus políticas de retrocompatibilidad y tal. Y es que directamente no era fácil emular, no se podía emular Play 3 en Play 4 y no podías andar metiéndole un cel a cada Play 4 para que fuera compatible con Play 3, porque eso iba a encarecer mucho la consola. Entonces eso ha sido probablemente el gran responsable de que no haya retrocompatibilidad con Play 3 en Play 4. Y a partir de ahí han empezado a decir, mira, retrocompatibilidad esa me da igual, como no se la has podido meter. Y por eso metieron todo el rollo este de la nube y tal, para que pudiera jugar PlayStation, de forma remota. Pero que no. No, o sea, el principal responsable de que no haya retrocompatibilidad en Play 4 seguramente sea este chip Cell. Es que el Cell es un procesador muy, muy bueno. Es muy bestia. Incluso a día de hoy sigue siendo muy bestia. El problema es que es un procesador destinado a superordenadores, a supercomputadores, para cálculos matemáticos, para medicina, para cosas de ciencia en general, que a la hora de aplicarlo a videojuegos, digamos que no era lo más adecuado. Muchas veces claro. La potencia brutal no significa nada. Es como el anuncio este de Firestone, o como se llama, la potencia sin control no sirve de nada. Briston, esto. Pero es que estamos en las mismas que con Saturn. Es que es exactamente el mismo caso que con Saturn. Le metieron dos procesadores de la hostia. Claro, nuestra gente no sabía programar con dos procesadores al mismo tiempo, gemelos. Hoy en día ya sí. Sí. Pero entonces no sabían. Y pues provocaba una dificultad de programación bastante notable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Saturn no tiró para arriba, no vendió. Por eso siempre dicen, no, es que la consola no vendía porque era difícil de programar. No, era difícil de programar porque no vendía. Si hubiera sido, hubiera vendido como tenía que vender, hubiera pasado lo mismo que con Play 3. Tarde o temprano los desarrolladores habrían acostumbrado y habrían hecho las cosas como es debido. No fue así. No, de hecho, lo que decían los desarrolladores en ese momento es que como PlayStation 3 era más bruta, que si querían hacer un juego multiplataforma, que lo hicieran directamente en base Play 3, porque si corría en Play 3 iba a correr en 360. O sea, si conseguían superar el escollo de Play 3, el resto iba rodado. Así que, pues eso es lo que hacían en su momento. Sí. También tiene el problemilla, entre comillas, que en el lanzamiento de Play 3 los juegos que sacaron no llamaron demasiado la atención. Pero vamos, eso se fue solucionando, el catálogo fue creciendo mucho, bueno, y mejorando, verdad, muchísimo. La verdad es que eso también le pasó a PlayStation 2, los primeros juegos que salieron como que no terminaron de llamar mucho, luego fijaos con lo que terminó. Pero ese primer lanzamiento, esos primeros títulos, como que la gente se quedó un poco allí, vale. Incluso los que venían de Dreamcast, la gente pues lo veía y decía, pues tampoco veo que se vea mejor, de hecho algunas cosas se ven peor. Entonces, fueron arranques difíciles, pero fíjate, consiguió luego tirar para adelante. De hecho, ayudó mucho el hecho de que aproximadamente a mediados de 2009 y tal, Sony sacase unas nuevas herramientas para desarrolladores, un nuevo SDK y tal, que facilitaba muchísimo lo que es el desarrollo para PlayStation 3. Y a partir de ahí es cuando realmente la consola empezó a tirar para arriba. Otro símil con Saturn. Cuando Sega empezó a suministrar los dev kits a los desarrolladores, pasa que ahí sí que fue demasiado tarde. Ahí ya no hubo nada que hacer. Pero para que veáis, yo digo, bueno, ya está este metiendo consolas de Sega aquí. No, o sea, para que veáis las similitudes. Y sobre todo muchas veces cuando dice la gente, ay, no, es que esta consola palmó por X. Realmente no, porque otras consolas han tenido exactamente el mismo problema y han tirado para adelante. Son un cúmulo de factores. No se puede culpar a una sola cosa de que una consola salga bien o lo... No, que esto realmente tiene mucho el factor suerte. En general, toda la industria depende mucho del factor suerte. Haces cosas y no hay una fórmula matemática de si haces esto y esto, pasa esto. Si no se hace esto, se hace esto, según las circunstancias de ese momento en el mercado, según vayas a caer en gracia en aquel momento, según la suerte que tengas en el momento, puede pasar X, puede pasar Y, puede pasar Z. Sí. Las cosas son así. Esto no es matemático. No es como el procesador Cell, que era de para cálculos matemáticos. De hecho, en el lanzamiento de la consola se lanzó una aplicación para PlayStation 3 en la que podías donar una parte del potencial de cálculo de tu PlayStation 3 para ayudar al desarrollo de aplicaciones matemáticas, para ayudar a crear vacunas y crear avances científicos en medicina, que eso está muy bien. Es como el programita este del SETI que hay por los ordenadores, que te lo puedes bajar y mientras que tienes tu ordenador ahí muerto de risa, está ayudando a calcular posibilidades y a contactar con vida no humana en el espacio. Pues lo mismo.
pero para calcular cosas para ayudar a medicinas, que mola. Sí, pero al final este chip Cell yo creo que trajo más problemas que ventajas. Y la sigue trayendo por el tema de la retrocompatibilidad que comentaba antes. Y bueno, es que en su día no se podía aprovechar su potencial realmente. Y complicaba bastante. Yo creo que ni siquiera al final de vida de la consola realmente se aprovechó al 100% el Cell. No. Pero bueno. Bueno. En general, por lo menos la consola al final salió bien. Sí, yo la... Bueno, aquí la tengo yo, la mía. No sé si se verá por aquí detrás. No sé si se ve. No, la desmonta y tal. Es una de las primeras Slim, o sea, el modelo intermedio, básicamente. Está la Fat grandota, que estaba el modelo de lujo, por así decirlo, que era el que era retrocompatible con Play 2 y tenía mayor capacidad de disco duro y más puertos y demás. Luego estaba la Fat normalita, el primer modelo más recortado, sin retrocompatibilidad y tal, y un poquito de disco duro. Luego sacaron esta, que es la mía. Y luego ya al final de su vida pues sacaron esta que tiene una puerta super que se abre así. Que yo personalmente quiero una de esas. Yo siempre suelo buscar una segunda consola de las principales, de las que más uso. Y más en este caso porque ahora hablaremos de las cuestiones de fiabilidad. Pero vamos, busco una de esas porque me gusta más el tema de meter el disquito y engancharlo yo. Y luego cerrar una tapita, que las bandejas estas que te sacan y te meten el disco que se han impuesto hoy en día. La verdad que lo prefiero, por muchos motivos. Así que, no sé, algún día a ver si consigo una segunda Play 3. Pero de momento pues me apaño con esta. Que yo debo decir que como consola me encanta, el catálogo es una pasada. Pero yo os puedo decir que esta generación en general, y no he tenido 360, pero si lo hubiera tenido me hubiera pasado exactamente lo mismo o peor. Yo no he pasado tanto miedo en una generación como esa. En serio, y tú lo entiendes también. Sí, yo creo entiendo. Que cualquiera que hayáis tenido Play 3 o 360, incluso aunque no os haya muerto la consola, no os haya llegado a dejar de funcionar, hemos vivido en el miedo, ha sido la generación del miedo. De los veranos, en plan, ay, quiero jugar, pero no puedo ponerla, pero quiero jugar, pero no puedo ponerla. O sea, no sé, hay gente que le da igual. De ver cómo tienes tu grupito de amigos y cómo las consolas de los demás van cayendo muriendo como moscas y tú diciendo que la próxima es la mía. Sí, sí. Y que si luces rojas, luces amarillas, sí, luces ultravioletas, y hay que ha muerto la de aquel, hay que aquel se la compró la vez que yo, y así. Y no sé, vas viendo la muerte a tu alrededor, ¿no? Es... Por eso los usuarios de 360 lo tenemos muy interiorizado y nos reímos mucho de nuestras tres luces rojas. Yo le tengo cariño a las tres luces rojas. Vamos, a la mía se las provoqué queriendo porque se me acababa la garantía y estaba empezando a fallar. Vamos a ver, es que PlayStation 3 también tiene un problema añadido. Y es que la cuenta del PSN, el PlayStation Network, como sabéis, se podía compartir hasta 5 consolas. Entonces, claro, todos hemos sido muy listos y cogíamos entre amigos y nos compartíamos los juegos. Por eso tengo muchos digitales, por ejemplo. O sea, muchos los he comprado yo, siempre que he podido los he comprado, pero si no, oye, que me he pillado no sé qué, vamos a jugar online, pues si no lo tengo, pues bájatelo de mi cuenta, cosas así. Entonces, al final acabas con juegos de 5 o 6 personas distintas, de cuentas diferentes y tal. Y dices, Dios mío, el día que la consola me palme, todo esto va a ir a hacer puñetas. Y está vinculada a esta consola, y vuélvete loco para ver cómo desvincularlo, luego a ver dónde me ha pasado fulano no sé qué, dónde me la ha bajado, dónde no sé qué, y desaparece todo. Entonces, ya no es solo que se te el trauma de que se te fastidie la consola, que es un problema, sino encima el caos que te arma ahí, porque es que en Play 3 está muy mal organizado. Muy mal organizado porque no puedes utilizar dispositivos externos para guardar las cosas. En 360 sí puedes, hasta sí. En Wii U te deja. Bueno, puedes, sí. Sí, puedes tener incluso contenidos y cosas y DLCs, puedes tenerlos en un pendrive o en un disco duro externo, cosas por el estilo, pero en Play 3 no hay forma. No estoy segura que se pueda un disco duro externo, ¿eh? ¿En qué? En 360 yo creo que no. En Wii U desde luego. En Wii U sí, pero en 360. Bueno, yo en 360 sí lo he oído, no sé, tú sabrás que la tienes. Yo sí puedo utilizar su propio disco duro y pendrive, creo que no lo he metido nunca. Creo que se pueden guardar partidas en el pendrive, como la memory card, que yo en la 360 tenía una memory card al principio. Yo he oído de gente que lo hacía, no sé, yo he oído de gente que lo hacía. Pero vamos, tú sabrás que la tienes. Creo que no, vamos, lo mismo me estoy equivocando, pero creo que no. Pero vamos, que en Play 3 era horrible porque es que encima el disco duro se te vincula a la consola. O sea, ya no es que lo quites. Eso en 360 yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Quitarle el disco duro y ponérselo a otra. Sí, pero no. Como puedes, pero no van a funcionar los juegos porque la licencia está vinculada con la consola tuya.
Bueno, pero de si hecho, tú... lo que me pasó a mí cuando me compré el disco duro más grande y pasé las cosas, tuve que revincular todas las licencias. Pero eso es lo que, es a lo que voy, puedes revincularlo, pero en Play 3 no puedes. Sí, pero solo puedes hacer un número limitado de veces. Pero es que en Play 3 ninguna. Tú en Play 3 te comprabas una Play 3 nueva, que yo, por cierto, con esta me he quedado sin espacio, y eso que tenía un disco duro, creo que son de, era de 160 el mío. Te quedas sin espacio, ¿y qué haces? No puedes tirar de pendrive, no puedes tirar de discos duros externos. Si quieres cambiar el disco duro, pierdes todo. O sea, todo esto que teníamos y toda esta infraestructura de con descargas y todo eso lo pierdes. Tienes que andar volviéndolo a bajar. Las descargas son eternas en algunos casos. Es un rollo tremendo. Y es que el disco duro se vincula. Es decir, a ti te muere tu Play 3 y no puedes sacar ese disco duro, meterlo en otra Play 3, vincular tu cuenta y tenerlo ahí. No, ese disco duro se formatea y se asigna a esa Play 3. Entonces lo pierdes todo. Todo. Y es un problema. Un problema bastante gordo. Lo único que si te deja es sacar partidas cuando quiere. Porque muchas de ellas están protegidas porque sí. Y a no ser que tenga la nube del PlayStation Network, no puedes hacer copia. Vamos, aquí a mi hermano le palmó la consola. Su Play 3 original que se compró, le palmó. Se compró otra, de estas de tapas, y reparó la suya de toda la vida, porque le daba pena y tal. Pero vamos, en la transferencia perdió cosas, DLCs y contenidos a puertas. Entonces, si todos sabemos ya lo que es hoy en día el tema digital y el miedo a perder contenidos y cosas de esas, pues si encima te complica más la vida, como pasaba con Play 3, pues ya lo digo, era la generación del miedo. Todavía hoy en día la procuro poner en invierno, en verano suelo evitar ponerla, porque... Y eso que se supone que este modelo aguanta bastante mejor, pero bueno. En su día se decía de todo. Que si el tema este de la fiabilidad de las consolas era porque... Que solo pasaba aquí en Occidente, que en Japón no era así. Por el tema de las soldaduras de plomo, estas de no sé qué, que las habían prohibido, que las de aquí no aguantaban, yo qué sé. Se han dicho mil historias de que si la pasta térmica, el procesador, mil movidas. El Revaling. El famoso Revaling, la palabra maldita para cualquier usuario de Play 3. Pero vamos, yo no sé, la verdad es que, lo digo en serio, será como la generación del miedo. Del miedo, del llevo muchas horas jugando, esto está muy caliente, lo voy a quitar, porque es que vamos, o sea, aquí nos hemos puesto con cualquier consola, ¿verdad? Cualquier otra. Y horas, y horas, y horas, y horas, y horas. No pasa nada. Por suerte parece ser que One y Play 4 no vienen con estos problemas. No tanto al menos. No tanto al menos, ¿no? Mi hermano la usa, hay veces que digo, Dios mío, después de lo que hemos pasado con la Play 3, no tienes miramientos a la hora de usar esta. Y da igual, verano a tanta temperatura y... O sea que... Y aguanta. De momento no se oye mucho que... Bueno, sí pasa, pero... Sí pasa, pero no muy diferente de otras consolas. No es el nivel de mortalidad casi del 100% de esa época. No, esa generación estaba un poquito maldita. Pero bueno. Sí. En fin, era un poco... Un poco tal. ¿Qué hay que comentar antes que hablaba de estos primeros modelos de Play 3 compatibles, retrocompatibles con Play 2? Hay que comentar una cosa que yo no me canso de repetir. Siempre lo pongo en los análisis, siempre lo digo por ahí, y nunca falta alguien que viene y dice, no, eso es mentira. Lo de la compatibilidad con Play 1. Todos los modelos de PlayStation 3 son retrocompatibles con PlayStation 1. Todos. Con los discos originales de PlayStation 1. No, eso es mentira. No es verdad, es solo las primeras. No, eso es solo con los de Play 2. Con los de PlayStation 2, porque necesitaban parte del hardware, llevaba parte del hardware de Play 2 a esa consola, por eso era más cara. Ese modelo de lujo. Y entonces sí, aunque luego Sonic fue capaz de emularla, y hay juegos de Play 2 digitales que funcionan en cualquier Play 3. Lo que pasa es que eso, claro, eso se lo callaron y no lo sacaron, porque poderte sacarte cada juego igual que han hecho en Play 4. Pero todos los modelos de Play 3 son compatibles con Play 1. Tú coges un disco original de Play 1, eso sí, tiene que ser de la misma región, porque no, para los juegos de Play 1 no es región free. Y obviamente tiene que ser original, no puedes meterle la copia pirata de su día que tenías tú del FIFA. Para los suyos, para sus juegos, sí es región free. Puedes meter un juego japonés, americano, te da igual, ahí no tienes ningún problema. Pero para los de Play 1, no. Si tú metes un juego japonés de Play 1 en una Play 3 PAL,
te sale como disco de PlayStation, te lo reconoce, pero cuando lo vas a poner te dice que no es de esa región y no te deja arrancarlo. Pero insisto, todo esto que tengo yo aquí de Play 1, todo esto funciona en una Play 3, en cualquier modelo de Play 3. Y además te mete el rescalado, tienes la opción de las memory cards virtuales, que es bastante útil para no andar con 20.000 memory cards virtuales, y mil cosas más. O sea, la verdad es que está muy bien. Como opción está muy bien. Hubiera sido mejor que hubiera sido Región Freak, que cargara cualquier juego de Play 1, pero no es así. Y va muy bien. La verdad es que no emula mal, algún fallejo tiene, en algún juego muy concreto, pero va muy bien. Por regla general va bien. Yo he jugado muchas veces juegos de Play 1 o la Play 3, obteniendo la Play 1 o la Play 2 y tal, que también es retrocompatible. Y sin ningún problema. Además, el rescalado este que le mete para teles de ahora va bastante bien. Les da un aspecto mejorado. Pues yo es que no sé, cuando me he encontrado con gente que me decía que no era verdad, he dicho, vale, pruébalo. No, pruébalo. Mete un disco de Play 1 en la Play 3. Coño, pues sí es verdad. ¿Y esto por qué no se dice más por ahí o lo que sea y tal? Digo, pues hijo mío, yo no me he cansado de decirlo todos estos años. Y mucha gente no se lo cree. Pero es verdad, todas las Play 3 son retrocompatibles con Play 1. Haced la prueba. Si estáis dudándolo ahí, coger el disco de Play 1 original de la misma región de la consola que tengáis por ahí y metéselo. Veréis cómo lo coge. Que esté bien, claro. Si le metes uno que está destrozado, pues el que estabas usando para calzar la pata a la mesa, ese no, para que no creo que vaya. Pero ese ni en la Play 3, ni en la Play 1, ni en la Play 2. Ni en nada. Bueno, ¿tienes tú más detallitos técnicos que quieras compartir sobre ella? Técnico no, pero me acuerdo que cuando se presentó la consola, se presentó con un mando distinto al que terminó siendo. Era un mando así, en forma de boomerang. El platanito este plateado. De hecho, la consola se presentó en color plateado, no negra. O sea, me recordaba la Saturn japonesa, cuando la presentaron, que se veía así como con un tono platino o tal, que luego era gris. Pues se veía como un tono platino, me recordaba eso. Y también me recordaba los prototipos de Play 2, los primeros prototipos de PlayStation 2, aquel modelo con más parecido a la Play 1, con cuatro puertos para mandos, que también era así como plateado. Me recordaba eso. Y el mando no me gustaba. Yo tengo que reconocer que ese mando boomerang no me gustaba nada. Sí, yo cuando veía las fotos digo, muy bonito, pero con esto se va a jugar fatal. Y menos mal que al final optaron por un DualShock más. Bueno, de hecho, cuando salió la consola no salió con DualShock, salió con el Z-Axis. Yeah. Que yo creo que es la primera vez y única que se ha lanzado una consola de Sony con un mando que no es un DualShock. Bueno, sí. Excepto la primera Play 1, que el primer mando no era DualShock. Evidentemente tampoco. La Play 1 no tenía. Pero la Play 2 no y la Play 4 tampoco. Pues eso, se lanzó con el Z-Axis, que era un mando físicamente igual que un DualShock, pero sin motor, sin vibración, y con capacidad de control por movimiento, que ojo, eso en su momento era muy interesante. En su momento estaba todo el auge del tema de los juegos con control de movimiento, porque se había puesto de moda con la Wii, y el que tuvieras un mando normal, que lo movieses, y ya tuvieses control por movimiento más limitado que con el Wiimote, pero lo tenías, oye, en su momento tenía su cosita, que luego al final casi no se usó. Pocos juegos lo usaron, pero... Eso es como lo de los botones del mando de Play 2. En su día, cuando salió la Play 2, le dieron mucha bombo a que los botones medían la presión con la que los pulsabas. Lo que decían, no, si tú lo pulsas un poquito, detecta cierta pulsación y si la aprietas de todo, los botones, los cuadrados, X, triángulo y círculo de toda la vida, detectaban la presión. Y funcionaba, tú por ejemplo ponías en el GTA o lo que sea, le dabas un poquito, iba en un coche, iba... Y cuando apretabas el botón más hacía... Y de hecho el botón por dentro se nota que tiene como dos intensidades distintas. Play 3 no lo tiene. ¿Por qué? Porque nadie volvió a comentar eso nunca más, nadie le dio importancia, dejó de dársele uso. Y parece ser que en Play 3 pues, pasó algo parecido con el tema este de... Después más tarde sacaron el DualShock 3, que es el mando que se ha terminado puesto, que es igual que el Z-Axis, con el control por movimiento y tal, pero ya sí tenía vibración. Sí. Bueno, y el Move, que lo tengo por ahí también, podría haberlo sacado, pero bueno, es el Move. Tampoco quiero enseñaros muchos mandos, porque los tenéis todos en casa, más o menos. Vamos, el Move era, evidentemente, era el Wiimote con el Nunchuk. Ahí no habría ningún... No escondieron demasiado el asunto, ¿no? O sea, no intentaron probar otra cosa directamente y dijeron, oye, pues aunque la tecnología funciona. Era distinta. Sí, desde luego el sistema. Curiosa, interesante. Por el tema de detectar con la cámara la posición de la luz y que eso fuese lo que detectase realmente el movimiento, ¿no? Como el Wiimote, que era por infrarrojos. Sí, de hecho, lo que utilizaba era la tecnología del iToy,
algo parecido al iToy de PlayStation 2, que era anterior a la Wii, pues básicamente utilizaba eso. O sea que no era todo copia de la Wii tal cual. No. Y estaba muy bien en según qué juegos. Por ejemplo, yo lo eché de menos en el Resident 6, porque en el Resident 5 se podía jugar con el Mu, en la versión Gold Edition, y se controlaba muy bien. Yo ya lo dije con el Resident 4 en Wii. Al principio no me convencía mucho lo del tema del control, hasta que lo probé. Y me cogí un vicio tremendo con el control de Wii en el Resident 4. O sea que estaba bastante bien. También decir que el tema del control de movimiento en el SIG-AXIS es curioso cómo funciona. Porque lo que pasa es que dentro del mando hay como una bolita. Y según muevas el mando, se mueve la bolita y detecta la posición de la bolita dentro de un recuadrito que es donde está, digamos, controlando las posiciones. Es una manera ingeniosa de utilizar control por movimiento. En vez de utilizar un giroscopio o una cosa más distinta como se podría hacer, pues hacían eso. Que oye, es ingenioso. La verdad es que ingeniosa es. No se puede decir que no. Bueno, aquí tengo alguna cosilla. Como estos accesorios que se hicieron muy populares. El adaptador de mandos de Play 1 y Play 2. Este es de Logic 3. De mandos de Play 1 y Play 2, aunque también tiene ahí puerto USB para mandos de PC. Aunque no sé para qué, porque el Play 3 al principio era compatible con mandos USB de PC. De todos. Con cualquiera. Que ahora contaré, pero vamos, este adaptador pues está muy bien. Pues te lo conectas y cualquier mando de Play 1 o de Play 2 te lo coge. De hecho, el joystick arcade de Play 1 oficial que tengo ahí grandote lo puedo usar con la Play 3. Y la verdad es que eso está muy chulo. Y está muy bien. Bueno, pues al principio PlayStation 3 cogía todo tipo de mandos USB de PC. Pero en una actualización se lo cargaron. Se lo cargaron porque decían que por ahí habían encontrado una puerta a los piratas para piratear la no sé qué vaina y se lo cargaron. Y me acuerdo que veías en los games cestas de mandos usados de PC con conectores USB de estos a punta pala. Desde a partir de aquella actualización y decían, desde la gente que lo trae porque ya no se los coge la consola. Pero todavía seguía cogiendo algunos, ¿eh? Hay mandos USB de PC, por ejemplo, el mando de Saturn este de Play Sega, que hemos enseñado por aquí alguna vez, que es una réplica del mando de Saturn así blanquito y tal, y se lo coge. Los botones están configurados un poco de alguna forma, pero rara, pero lo coge, no lo coge. Y bueno, pues ya digo, aquí tengo este adaptadorcillo, que son bastante comunes, o eran bastante comunes al principio. A mí me vino muy bien, hasta que me hice con más mandos. Y luego estaba también esto, que esto me acuerdo que lo compré nuevo, cuando estaba de liquidación a 3 euros. Y la verdad es que me ha venido de perlas. Ahora valen una pasta estos cacharros, o por lo menos hace unos años valían una pasta. Y este sí es oficial. Esto es, ¿lo veis? El adaptador oficial de memory cards de Play 1 y Play 2 a Play 3. Esto le pones un cablecito USB y sirve para meter memory cards oficiales. Mira, aquí tengo. Esta del Resident 2 de Play 1. Tengo ahí, pues haces así. ¡Chac! Conecta al adaptador. ¿Ves? Y esto sirve para poder transferir partidas de las memory card originales de Play 1 y de Play 2 a la Play 3, al disco duro de Play 3 y viceversa. También puedes coger partidas que hayas hecho en tus memory card virtuales de Play 1 y Play 2 en el disco duro de Play 3 y pasarlas a las memory card originales. Entonces, claro, esto en su día la gente pues pensaba que no valía para nada porque solo era para el modelo retrocompatible y tal. Se acabaron de liquidación en las tiendas. Ya digo, este me costó 3 euros nuevo, tengo la cajita y todo ahí. Y cuando la gente se dio cuenta de que esto molaba mucho, empezaron a subir de precio por las nubes y no sé lo que valdrán ahora. Pero vamos, la verdad es que el cacharrito está muy bien. Sí, es útil. Y oye, ya que funcionan todos los juegos de Play 1 en cualquier Play 3, pues esto viene de perlas, ¿no? Para poder esta es una manera de tener tus vacas de tus partidas de toda la vida. Sí, sí, es que ya no solo para que tú puedas jugar a juegos de Play 1 en la Play 3 y tal, sino para que tengas copia de seguridad, para que no tengas que tener 400 memory card ahí, porque puedes utilizar el disco duro de la Play 3 como backup de copia de seguridad o pasas tus partidas ahí vacía la memory card y ya la puedes usar, o sea que sirve para muchas cosas. Bueno, más detallitos técnicos tuyos. Bueno, un detallito así técnico... Una curiosidad. Es que cuando se lanzó la consola en Norteamérica, hubo un montón de revueltas y
le pegaron a la gente y salió pardísima. No sé si llegó a Bebo Muerto. No sé si llegó a Bebo Muerto. Pero salió gordísima, vamos. Me acuerdo que salió en las noticias, en las webs, en todos lados y tal, que había habido peleas y puños y... vamos, que se lió. Porque había un mogollón de gente que quería comprarla y que habían llegado muy pocas unidades y salió pardísima. Que eso yo no lo he visto en la vida. Vamos, mira que había lanzamientos peleagudos. Me acuerdo cuando el lanzamiento de Wii, que la gente también en las tiendas se pegaban por ellas y tal. O con los amigos, quizás. O con los amigos, pero no de la manera en la que hubo con esto de la Play 3. Que vamos, era una locura. Me acuerdo de ver los vídeos en su momento en la web de CNN, Game Trailers, Game Trailers. Y todo este rollo. Game Trailers. Se cerró. En paz descanse. Y tal, y lo que yo dije, loco, ¿qué hacen pegándose por una Play 3? Pero sí. Después sí. Que en Europa, cosas así, en Europa nos llegó tarde la consola. Como siempre. El lanzamiento en Japón fue en noviembre, creo que el día 11. En Estados Unidos el 17 de noviembre de 2006. Y aquí en Europa nos lo retrasaron un montón y nos llegó en 2007. Ya no recuerdo si en marzo. No sé, pero más tarde. Sí. Y fue una jodienda, la verdad. Sí, bueno. Tuvo que esperar un montón. Yo lo que sí recuerdo del lanzamiento es algunos saliendo de la cola de comprar la Play 3, sabiendo que había escasas y tal. Y aprovechando su momento de fama, estrellando la consola contra el suelo, ¿te acuerdas? Sí, pero este puto es loco. Eso también se ha hecho con Play 4 y con y con NASA, móviles y con todo. Móviles, cuando sale un lanzamiento importante y tal, pues el típico idiota que quiere buscar publicidad, pues entra, hace cola, la compra y delante de toda la gente que está allí esperando y que muchos se van a quedar sin ella, ¡pa! Contra el suelo, pa, grabas en vídeo y pones en YouTube y crees muy güey cuando el 100% de la gente que lo está viendo está diciendo este tío es imbécil. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? El cacharro es suyo y como si se lo quiere meter en el... Hombre, a mí no me hace gracia. No, me parece tampoco. Que hagan bien eso. Es lo que hemos hablado muchas veces de la conservación de juegos y todo este rollo. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter en la cárcel? Te enfadas. El cacharro es suyo y, en fin, lo hacen para llamar la atención. Publicidad, que lo llaman. No es buena publicidad. No, desde luego que no, pero vamos. Aquí la gente hoy en día se cree que cualquier cosa vale con tal de llamar la atención. Es un modelo de eso que lo que va a estar utilizando alguien que realmente valore la consola y quién sabe, y en un futuro podría ser esa última Play 3 que quedase viva. Vete tú a saber. Y está mal que hagan eso, muy mal. Pues, ¿quieres ir empezando a enseñar juegos ya? ¿O quieres comentar algo más? No, bueno, por lo que hemos dicho antes de que la Play 3, el microprocesador Cell que lleva, que es muy brutote, lo utilizan para... bueno, incluso compañías que... para tener, digamos, un superordenador de bajo coste, utilizan varias Play 3 puestas enlazadas y tal, en plan, como si fuera un panel, colmena, para hacer cálculos matemáticos de ciencia, medicina y tal. Eso también se hizo con la Play 2, también se hablaba mucho de que estaban importando Play 2 para bolas misiles, pero en verdad luego era una leyenda urbana. Pues algo así, con esto no es que fuesen para bolas misiles, pero que sí que se utilizaban... para hacer cálculos matemáticos y para tener ordenadores potentes para ese tipo de cosas y a precios razonables, medianamente razonables. Bueno, ¿más cosas? ¿O quieres enseñar juego ya? No, aquí... eso es lo que me he dicho. A partir de 2009 más o menos, que fue cuando salió la Slim, fue cuando realmente remontó la consola, porque sus primeros años fueron un poco complicados. Es cuando empezó a pegar fuerte, cuando se comió el mercado de 360 y bueno, se terminó implantando. También es que Microsoft se vino un poco abajo a raíz del Kinect. Más o menos por aquella fecha. A partir de por el año 2010 o por ahí, no sé qué puñetas le dio a Microsoft, que se dedicó a orientar todos sus recursos al dichoso Kinect. Hay quien culpabiliza a personas concretas dentro de la compañía y tal. Y hasta entonces le estaba yendo muy bien, pero a partir de ese momento empiezan a equilibrarse bastante las cosas. También sí. Baja de precio Play 3 y eso. Yo diría que a final de generación Play 3 terminó implantándose y líder de generación, creo. Imponiéndose. No, si desde luego igualado acabó. Pero si tú le preguntabas a cualquiera en esos primeros años, decía, uff, esta vez Sony lo tiene muy difícil. No, yo en los primeros años pensaba que iba a ganar 360, porque efectivamente en los primeros años 360 vendía más. Y la mayoría de los juegos se veían mejor en 360 y digamos que salía mejor en 360. En los primeros años salían mejor en 360.
por todas estas circunstancias que hemos hablado antes, porque era complicado programar Play 3 y los desarrolladores no terminaban de atinar con ella, porque Microsoft daba muchas facilidades a los desarrolladores a la hora de programar para Play 3, no solo en dificultad de programación, sino de dinero, que resultaba más barato de sacar los juegos en Play 3 que en Play 3, porque la consola, la 360, también era más versátil. A ver, la PlayStation 3 tiene que ver que es una bestia parda, pero la gráfica de la 360 era un poquito más bestia que la de la Play 3. Y ahí se... ¿sabes? Tenían un toma y daca que eran prácticamente iguales, pero cada uno con su punto fuerte, su punto débil, y estaban muy igualadas. Y os digo que durante esos primeros años yo creo que se podía decir que estaba ganando Microsoft, pero luego tomó la delantera Sony. O por lo menos igualaron. Ha parecido a lo que pasó con Mega Drive y Super Nintendo, o habría pasado con Saturn y PlayStation si Saturn hubiera aguantado algunos años más. Pero vamos, realmente es la historia de la rivalidad consola a consola. Y bueno, quizá es una de las últimas grandes rivalidades que hemos tenido, porque hoy en día, aunque igual le va muy bien, desde luego las cosas están más desequilibradas. Pero bueno. Después también que decir que aquí en Europa no se vivió tanto esa rivalidad, porque aquí en Europa Sony siempre ha sido mucho más... Sí, Europa es Sony, España sobre todo, es muy Sony. Y es muy complicado plantarle cara a Sony aquí. Y siempre ha tenido más ventajas. Pero en otros países no tanto. Por ejemplo, sé que en Estados Unidos se tira un poquito más hacia Microsoft. Un poquito bastante más, porque es de allí. Ya está. Pasa Japón, por ejemplo, todo lo contrario. En Japón Microsoft no existe. O sea, las consolas de Microsoft... Es como aquí la TurboGrafx en su día. O sea, la tiene alguien y mira, un marciano. Es una cosa eso. Tremenda. O sea, no sé si es que vendían una a la semana o una cosa así. No sé, eran unas cifras ridículas. O sea, era tremendo. Y pasó con la 360 y pasó con la One. Pero vamos, en Estados Unidos es al revés. Se equilibra. Pasa un poco sí. Como lo que hemos contado en otras generaciones. En tal sitio pues tira más una, en otro sitio tira más otra, en otros están más igualadas. Al final... se equilibra todo. Bueno, lo que sí es que esa generación sí ha sido la más equilibrada en todo el mundo, y sobre todo aquí en Europa, donde ha habido menos diferencia entre Microsoft y Sony. Bueno, ¿quieres enseñar ya los juegos que tienes tú aquí? Porque tienes más allí en tu casa. Sí, pero no muchos. Yo la verdad es que no tengo muchos juegos de Play 3. Porque ya te digo, la conseguí tarde y siempre me he tirado más 360. Pero sí que tengo algunos juegos que o bien son exclusivos o bien no encuentro las versiones de 360 y me los pillo en Play 3. Y sí, pues en este caso tengo aquí 3 juegos, y en mi casa tengo algunos más, pero aquí tengo 3 juegos. Pues toma, enseña el primero. Primero es este, el Journey Collector's Edition, que luego también lo han sacado en Play 4. Y tengo que decir que probé digitalmente, pues tenía digital el Flower y me encanta. Tenía el Flow y también me gustaba mucho, y acababan de sacar esto con el Journey no lo había llegado a jugar, y dije, pues mira, me pillo este que te trae los 3, y así los juego los 3, y así tengo físico el Flower, que ya tengo, es uno de mis juegos favoritos de la generación pasada, y eso hice, y mira, lo tengo aquí físico estupendamente, y muy bien. Siguiente. Tengo el Lair, que es un juego de Factor 5, de hecho es el último juego que sacó Factor 5 antes de Ferrar. Yo estoy buscándolo. Básicamente como si fuera un Rogue Squadron, pero con dragones. Además, uno de los primeros juegos de PlayStation 3, hace un uso intensivo del movimiento con el C-Axis, básicamente la única manera que hay de controlar dragón. Y mola un huevo, vas montado en un dragón como si fuera un Panzer Dragón, pero la verdad es que el control es mucho más lento, es menos natural. Pero bueno, el juego me gustó mucho. No tuvo mucho éxito, desgraciadamente. Parece que a la gente no le gustó demasiado. Tuvo críticas y tal. Pero a mí sí me gusta. Sí. Y cerró Factor 5. Factor 5 cerró. Ahora dicen que van a volver. A ver si es verdad. Que por cierto, normalmente te suelo quitar yo las pegatinas del game y eso, de los precios a los juegos. Ella no se las quita. Por eso suelo quitar. Pero esta, por ejemplo, no me he atrevido con ella. Porque... los que estáis acostumbrados a comprar en game, recordaréis que hace un par de años o una cosa así, no sé, o dos o tres años, quizá alguno más. Yo creo que más. No sé a cuento de qué, durante un tiempo estuvieron poniendo unas pegatinas que básicamente parecían engendradas por el mismísimo Satanás. Estas pegatinas normalmente haces así y se quitan muy fácilmente, pero estas se agarraban como un demonio.
Y además tenía la bonita costumbre de ponerlos en sí. la portada, en todo el papel. Sí, encima es que no te las ponían en el plástico de fuera, sino que zasca en toda la portada. En el papel. Muy inteligente, por supuesto. Decían, no, es que lo pongo ahí para que la gente no las cambie. Claro, la gente le cuesta mucho sacar la portada y cambiar la pegatina igualmente. Pero vamos, yo no sé qué les dio, pero me acuerdo de yo mismo protestando a la cuenta de Gamen en el Twitter porque ya nos habíamos cargado varias portadas de juego intentando quitarlas. Venía gente cada 2x3 con una portada de algún juego raro, lo que sea, totalmente raja, por intentar quitar la puñetera pegatina, porque ya no es que la gente las intentara quitar en con cuidadito en su casa, como hacíamos aquí. Yo, por ejemplo, tengo ahí el... Ahora lo voy a enseñar, el Devil May Cry Collection. Venía con una de estas pegatinas del demonio y poquito a poquito se la conseguí quitar. No quité totalmente los restos, pero no se nota ya. Pero claro, el problema es cuando en las propias tiendas venía un juego con una de estas pegatinas, evidentemente el empleado no se va a poner ahí pip, pip, pip. ¿Qué hacía? ¡Más! Media portada fuera. Y claro, llegabas tú, ¡ahí va el juego de no sé qué, que llevo mucho tiempo buscándolo! ¡Ras! Toda la portada aquí, de la rasga, hecha polvo. Entonces, pues esa época maldita se ha cargado muchos juegos. Por suerte ya no lo hace. Por suerte dejaron de hacerlo, pero vamos, este es uno de los que se llevó la maldición. A ver si se lo podemos quitar con un secador o algo así, métodos tal. Pero vamos, este como lo tienes tú por ahí, pues nos hemos puesto. Y bueno, de dragones a más dragones. Sí, ahora que se acaba de anunciar la trilogía nueva de Spyro, que por cierto estoy contentísima con lo que se enseñó. Enseño este juego, que ya lo he dicho en anteriores vídeos, a mí Spyro me gusta mucho. Y le tenía muchas ganas de jugar a este, el de la Fuerza del Dragón, que es el último juego que sacaron de la trilogía de The Legend of Spyro. De la segunda trilogía, por así decirlo. Trilogía, sí. Que bueno, que luego... Y salió tanto en PlayStation 3 como en 360, pero la versión de 360 no la encuentro en ningún sitio. ¿Y este? Así que encontré este, me lo tropecé, que además es bastante raro. También. Y me lo compré directamente. Digo, mira, si no encuentro el de 360 y este es la primera vez que lo veo porque es rarete, me lo llevo. Y la verdad es que es un juegazo, es una maravilla. Que ahora viene la gente y dice que no habían vuelto a sacar ningún Spyro desde Play 1. Pues no. Esto no es de Play 1. No. Igual con Crash. Los de la leyenda de Spyro me parecen juegos muy buenos. Son distintos a los Spyros clásicos, sí. Pero a mí personalmente me gustan más que los clásicos, con eso lo digo todo. Me parecen juegos muy, muy, muy buenos. Este concretamente tiene cooperativo entre Spyro y Finder y tal. Y es un juego muy chulo para jugar a dos jugadores cooperativos. Y mola mucho y tiene una historia muy interesante. ¿Quieres hablar de alguno más que tengas allí? ¿Que te acuerdes? Pues tengo el Ratchet & Clank Q-Force, creo que se llama, que era no era un plataformas, era un de estos de defender bases y tal. Sí, un Tower Defense. Un Tower Defense, que no estaba mal, estaba chulo. Tengo también el... Ay, ¿cómo se llamaba? Este de Rockstar, coñe. El de Bully. No, el Bully lo tengo en 360. Coño, no me acuerdo. Pues, que claro, salió ahora también en Switch. Uf, se me ha ido el nombre. Este que es así en plan, como de los plan detectives. ¿El Eleanor? Ese, el Eleanor, coño, que no me salía el nombre. Pues ese también lo tengo en Play 3, también me gusta mucho. Lo mismo, lo pillé en Play 3 porque en aquel momento no veía el de 360. Después sí lo he visto un montón de veces. Bueno, en aquel momento no veía el de 360, me lo pillé en Play 3 y tal. Y algunos jueguillos más tengo, más que no recuerdo. Tengo digitales, tengo bastantes. Por ejemplo, el Tokyo Jungle, que me gusta mucho, aunque a ti no te guste. Que no me gusta nada. A mí me gusta muchísimo ese juego. Digitales tengo también, bueno, el Flower, que lo había enseñado aquí antes. De Plus tengo un montón. No sé, tengo muchísimos juegos, la verdad. Pero bueno, eso. La cosa es que la mayoría de los que tengo los tengo digitales por el Plus. Y los he jugado, pero digitales, así que no los puedo enseñar. Ya está, los míos sí. Bueno, pues voy yo con los míos. No vais a ver colecciones coleccionistas porque yo no soy muy de ediciones coleccionistas. Tengo la del Mortal Kombat, que venía con la figura, porque prácticamente la encontramos por ahí a 20 euros. Cuando estaba liquidando un game. Y aproveché y la pillé, aunque ya tenía juego. Luego, por ejemplo, Gran Turismo 5. Compré esta versión, que no está precintada, ¿eh? Está abierto por ahí porque por ahí saqué el juego y tal. Lo que tengo es una caja aquí de relleno. Pero vamos, me salía muy barata. De hecho, me costó, no sé si fueron, era un 2x1 en el Corte Inglés. Se lo compró mi hermano también. Y me salió muy barato. Y bueno, esto del
del All-Star Racing, con el volante que comentabas antes, que esto me lo dio Rafa también. La cajita con el volante que tú metías, pues igual que en el de Wii, metes aquí el lo que comentaba antes, uh-huh. del de 6 axis. De 6 axis y el DualShock 3, pues metes aquí el mando y ya tienes un volante. Pues esta edición del All-Star Racing que vendrá con el volantito, pero nada más, o sea, quitando alguna caja metálica y cosas así. No, la verdad es que ni tú ni yo somos muy de coleccionistas, de ediciones coleccionistas. Tú eres más de coleccionista que yo. Ya. Tienes bastante más que pero yo. Pero porque tienen que ser juegos que me gustan mucho. Yo es que no, es que no. Por regla general no somos de los de pillarnos las cosas siempre en ediciones coleccionistas. Ahí en el vídeo de Rafa os habréis hinchado el coleccionista porque tiene una barbaridad. Yo creo que las tiene, si no todas, casi todas. Ediciones coleccionistas grandes, pero yo es que no. Yo nunca he sido muy de ediciones coleccionistas. Y bueno, vamos enseñando mis jueguillos. Aquí tengo el primero, el 3D Dogheim Heroes, que básicamente es un Zelda, pero de hazlo tú mismo. Algo así como en plan que es de todo el personaje, con estos cubitos que a modo de píxeles. Y me llamó mucho la atención por eso, por decir, bueno, es que me puedo hacer el personaje que me dé la gana. Básicamente es como si fueran sprites 3D gigantescos. Y pues es una aventurilla así, tipo Zelda. Sí, está muy chulo. Muy simpática, te puedes hacer incluso a Link. Puedes hacerte el Link de la NES ahí en 3D y ponerte a jugar. Y me llamó la atención bastante por eso. Además, ya es un juego difícil de ver. Ya era difícil de ver cuando me lo encontré yo por ahí. Estaba a muy buen precio y dije, pues mira, me lo voy a pillar porque me llamaba la atención. Y digo, esto luego no se va a ver por ahí. No sé cómo estará ahora mismo de rareza. Creo que es de los más raros, no lo sé. Pues ahí tenéis el nombre, 3D Dogheim Heroes, por si lo queréis buscar, porque la verdad que está muy chulo. A los que os gusten así, yo no soy especialmente de este tipo de aventuras, pero oye, si me pones algo interesante, como en este caso, pues sí me llamó la atención. A ti este también te llama, ¿no? Sí, de hecho, creo que te lo pillaste porque te lo recomendé yo. Porque lo quería comprar yo y lo compraste tú. Estaba buscando y lo estaba buscando mi hermano también, desde hacía tiempo. Por el tema de poderte hacer el personaje y demás. Que luego me acuerdo que sacaron uno en Wii de coches, pero no era de los mismos, pero funcionaba de forma parecida con el tema de los bloquecitos y tal, que se llamaba, ¿cómo era? 3D Pixel Racing o algo así. Sí, era. Algo así. Pero o sea, era como este mismo concepto, pero yo creo que no era de la misma gente. Y estaba muy gracioso también. Pues bueno, este es el primero de ellos. Luego aquí tengo el XCOM, el Enemy Within, que me tocó allí analizarlo en Zona Red hace años. Y esta es una saga que me llamaba en su día la atención en PlayStation. Cuando salió el primer XCOM en PlayStation, me acuerdo que lo jugamos allí en la tienda de barrio a la que solía ir yo. Y la verdad es que pasaba, daba cosilla el juego. Me acuerdo que estábamos ahí todos un poco con el culo apretado. Porque era todo el mapa ahí oscuro, una música muy tétrica y sabiendo que estaban los alienígenas allí escondidos por el mapa. Básicamente es de estrategia, de distribuir tus tropas por el mapa y tal y cargarte a los extraterrestres estos. Y de vez en cuando saltaba uno ahí de las sombras y te pegaba un buen cerote. Estaba muy chulo la ambientación y tal. Y bueno, pues esto es una versión más moderna que trae la expansión esta. Está el XCOM normal y este es el que trae la expansión de Enemy Within. Y mira, no hay muchos casos de estrategia hoy en día para consola, así que es uno que resulta interesante. Además, creo que también está en Play 4, han sacado recientemente. Para Play 4, como veis, es una promo. No es el juego normal. Es una promo, venía en esta cajita, aquí en este sobre. Y pues me hice yo una caja. Me corta la carátula. Me la hice yo por ahí. Para tenerlo guay, ¿no? Pues hay que tenerlo. Yo insisto que este juego te gustaría especialmente los originales. Es posible. Es una saga de estrategia que está ahí, como que no se suele hablar mucho de ella. Y además se ha mantenido hasta ahora. Además suele ha venido de vez en cuando a consolas. Y está bastante bien. Tiene una ambientación muy, muy particular. Si quieres echar un vistacillo, por ahí está el análisis que le hice en Zona Red. En su día. A este, al Enemy Within, porque el otro no se lo hice. Más estrategia. Aquí tengo Civilization Revolution. Tú tienes una historia graciosa con este juego, ¿no? Sí, Dios mío, sí. A ver, yo es que este juego,
Yo Civilization 2, bueno, como no soy muy de jugar en PC, pues ya sabéis que la estrategia en consola llega con cuentagotas y es complicado. Algunos Civilization si no se juegan en PC, como el 3 y tal. Vamos, yo el Civilization lo conocí por el 2 de PlayStation, de Play 1, que le metí millones de horas. O sea, ese juego era un vicio. Y claro, desde entonces estaba deseando que llegara Civilization a consolas otra vez, que lo volvieran a traer, y que pasara el 3, que al final lo acabé jugando en PC, el 4, no sé qué. Y el quitando, 5, que es una maravilla. También. Y quitando una conversión a Engage, que encima es rara de narices, no había más Civilization en consolas. Y de repente me entero que me van a sacar uno, este, el Revolution, y yo está. ¡Oh, qué guay! Además en DS y en Play 3. Entonces, primero pillé el de DS. En 360 también está. También está en 360. Y en PC. Este también está en PC. Primero pillé el de DS. Dije, bueno, no está mal. Es normal como es. Porque más sencillito para una portátil. No lo pasamos mal con él, ¿no? ¿Te acuerdas aquella partida? Sí, que estuvimos, creo que fue desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Todo el día con una sola partida. Y lo dejamos porque mi DS se apagó sola. Sí, o sea, por el sobrecalentamiento. Yo con mi DS Lite jugando y ella con una DS de las antiguas. Mi DS de toda la vida. La batería ya tocadita y tal. Los dos conectados con el cargador, obviamente, pues si no, no hubiese aguantado. Pues es que llegó a tal punto que la consola gastaba más de lo que cargaba. Claro, la consola con el multijugador local y todo puesto, llegaba a tal punto que gastaba más electricidad de la que cargaba. Y se puso calentita también, ¿no? Un poquito. Y llegó un momento que hizo la consola, no puedo más, me rindo. Sacó la bandera blanca, se apagó. Y ahí se acabó la partida. Y se acabó la partida. Y como no dejaba guardar ni nada, pues nos fastidió. El caso es que, bueno, dije, pues en DS no está mal. Se nota que es más sencillo, le faltan cosas, no es tan complejo como anterior Civilization. Y dije, bueno, vamos a ver. Se lo perdono por ser de portátil. Y claro, yo cuando cogí el de Play 3, me esperaba algo a la altura de Play 3. Y no. O sea, me encuentro lo mismo que en el de DS, las mismas unidades, las mismas cosas. Ese ambiente como de Civilization para niños. Para, que le digo, no es el tema casualizarlo y tal, porque la estrategia en consola no suele vender, porque bueno, es como que dicen, no, es que las consolas son para niños, los PCs son para hombres de pelo en pecho, no sé, esas creencias raras que ha habido siempre. Y claro, pues te lo sacan en consola, pues ¿qué van a hacer? Casualizarlo. Y es todo como muy en plan cartoon, muy chorra, no sé. Lo que más me fastidió fue la falta de contenido, de cosas. O sea, no es normal que hubiera menos unidades que en el Civilization 2 y tal. Y la verdad que me decepcionó bastante. No está mal, todavía se puede jugar el Civilization, sigue enganchando y tal, pero... Además que, hombre, gráficamente los Civilization tampoco es que hayan sido nunca gran cosa, pero es que... Estás poniéndote un juego con gráficos que en una Play 2 ya habrían sido... cogidos con pinzas y encima le está costando Dios y la vida moverlo a la consola, que ves que está pegando unas ralentizaciones y tal, y dices, pues... hombre, pues esto no es muy... muy propio de... Hombre, hay que decir que los juegos de estrategia, la potencia bruta no se va a los gráficos, se no, va sí, a ya. Lo que es el propio juego. Ya, sí, pero es que tampoco. La lógica, pero... Es que tampoco, o sea, es que no... Luego enseguida te decía que si no podías hacer más unidades, cosas de esas, en fin. O sea, son cosas que no... Me llevé un chasco, la verdad. A ti te gustó más, ¿no? Sí, a mí sí me gustó. A ver, sí, es verdad que está más recortado, pero bueno, te entretienes, pasas el rato. Yo es que no sé, después de tantos años esperando un Civilization, me encuentro con eso, digo... Pues nada. Otra vez era. Más estrategia. Este, si no, el Ruse, si no me recuerdo mal, nos tocó en... Sí, esto yo creo que lo he contado alguna vez, creo que lo conté en el vídeo de 360. Gané un concurso donde me dieron un pack de juegos grande. Y me tocaron de todas las consolas. Me tocaron de Play 3, me tocaron de 360, me tocaron algunos de PSP, de un pack variado. Donde además yo no elegía los juegos ni nada. De hecho, no se sabía que era el premio. Fue en un Game Fest. Sí. Que había allí un plan, haz esta encuesta y te puede tocar un pack de juegos. No decía qué juegos, ni qué consolas, ni de nada. Se la encuesta y me tocó. Y entre ellos estaba este y otros que ya habré enseñado en mis vídeos de 60 y tal. Los de Play 3 te los di a ti, porque tú tenías, bueno, Play 3. Este. Yo creo que este era el único. Creo que también el... ¿Cómo se llamaba?
El que le di a tu hermano. Ah, también le diste alguno a mi hermano. El del mono, ¿cómo se llamaba? Ah, no, pero el Slave. Sí, el Slave. El del rey mono. Puede ser. Se lo di a tu hermano. Que pues además se venía en promo y luego tuvimos que buscar una caja por todos lados. Sí. Yo esto no sabía cómo era realmente, pero oye, dije, pues un juego de estrategia y nos ha salido gratis, pues vamos a ver qué tal está. Y la verdad es que no estaba mal. Está chulo. De acuerdo, este yo me puse a jugarlo con mi hermano y no estaba mal. Estaba interesante. Además, yo creo que todavía no tenía yo Play 3. Lo jugaba en la suya. Y luego ya cuando lo conseguí, pues tengo alguna partidilla. Y está interesante, la verdad. Es así en la Segunda Guerra Mundial. Típico de mover tropas y eso. No es exactamente como un Command and Conquer, pero traía dentro de ese mismo estilo lo que es el RTS. Y está chulo. Desde luego, para la falta de juegos de estrategia tremenda que hay en consolas, no está mal. Este también está en 360. Sí, también está en 360. La mayoría están. Uh-huh. Bueno. De hecho, de exclusivos de Play 3 tú tienes muy poquito, que es que esa es la cosa. Para hablar un video de Play 3 y no enseñar exclusivos de Play 3... No, sí, a ver. Por eso metemos lo de Rafa y hubiera estado bien que hubiera estado tu hermano, que tiene, sí, tiene más. Si es que el problema que yo tengo, si por el motivo porque yo no tengo 360 es porque el 95% de los juegos que me interesan en 360 están en Play 3. Ahí está, y por eso yo no tenía la Play 3. Me interesa. Entonces, dije, en Play 3 hay algún juego, por ejemplo, Gran Turismo y tal, que no están en 360, que me interesan. Entonces dije, bueno, pues si casi todos los que me interesan de 360 están en Play 3. Y en Play 3 hay alguno que no está en 360 que me interesa. Y luego también por el tema de jugar online, con los típicos, tienes el grupo de amigos que tienen esa consola, pues vas a jugar online con ellos. Pues por eso me decanté por Play 3. Pero lo que digo, yo podría haberme decantado por cualquiera de las dos. De hecho, antes de tener ninguna de las dos, me compré el Sonic 2006 de 360. Aunque luego se fue por otras vías. Pero bueno. Pues aquí tengo más, buscando la imposible estrategia en consola, el Command and Conquer, el Red Alert, Red Alert 3, el Retaliation, porque es que al Retaliation yo le he dado en Play 1 millones y millones de horas. Tengo también ahí el Command and Conquer normal y el Red Alert, el primero de Play, que el Red Alert 2 no salió en consola. A mí me hicieron la puñeta porque, claro, me había encantado el primero en Play. Y dije, pues, no me lo han sacado en consola. Entonces me sacaron el 3 y, hombre, me vi ya un poco perdido en temas de trama y tal, pero tampoco tiene mucho misterio, lo puedes ver por ahí, lo que sea y tal. Y a mí lo que me pasa con este juego, porque sí, seguro que está viendo alguno, ¡ay, el rezaler! ¡Ay, a maldita, maldita! ¡Cómo nos fastidió el juego y todo eso y tal! Pero bueno, al margen de toda la polémica que hubo con este juego, de que si Westwood, que si ya se lo cargó y todo lo que tú quieras, a mí lo que realmente me echa para atrás de este juego es que no sé si soy yo, que ya me estoy haciendo viejo, lo que sea, pero es que no me cuesta centrarme. Hay tal barullo de cosas en pantalla, porque es la carga gráfica es bastante bestia, hay mil millones de detallitos, lucecitas, ya me cuesta centrarme, ¿no? O sea, yo me pongo el primer Red Alert, o incluso el 2 no lo he jugado, pero cuando he visto gameplays o cosas del 2, digo, vale, sé que este es el rojo, este es el azul, van aquí, se cargan no sé qué, tal. O sea, me entero de lo que está pasando, pero aquí me pierdo, me mareo. O sea, puede ser que sea que está viejo, sí. Me apabulla tal cantidad de misiles y cosas y lucecitas y efectos de luz y explosiones y tal, y me pierdo un poco. Entonces me desconcierto y al final acabo jugando al... Que se me ha olvidado poner a cargar la cámara y se va a apagar. ¡Ay, madre! Dale al botón. ¡Uf! Por Dios. ¡Qué susto! Vaya Spielberg que tenemos aquí, que ¡qué menos mal! No prepara el equipo. ¿Ya? Sí, ya sí. ¿Ya se ha salvado la crisis? Sí, hemos salvado la crisis. Pues, ¡qué susto más grande cuando he visto la lucecita de la batería! ¡Dios mío! Pues, he dicho, ¡hostia! ¿Por qué? ¿Qué pasa con la batería? Se está jodiendo la cámara. He visto que el cargador está ahí. Ah, vale. Bien. Qué bien preparado. Bien, bien, bien. Ok. Estupendo. Bueno, pues a lo que iba. Que eso, que este juego me apabulla un poco. Pero por lo demás está bien. Es el estilo Red Alert. Con esos vídeos tan geniales, con actores reales. Además aquí salen actores famosos, sale...
Sale Tim Curry ahí, pobrecito. Ya no dejó de tiempo, pero sale muy bien, muy espectacular ahí en... No sé, ese estilo carposillo de estos vídeos de esta saga, por lo menos yo creo que lo mantiene. E incluso, pues bueno, yo hasta que ahí, señor Zulu. La verdad que de actores no me puedo quejar. Hay quien se queja, pues que bueno, que empezaron a meter ahí actrices porno y cosas de esas y tal, pues bueno, que la... ¿Actrices porno? Joder, míralas, hija mía. Hostia, no sé si eran actrices. No sé si son actrices. Hay alguna porno, que dicen que sí, pero están muy predispuestas ellas. Yo he visto gente decir de todo este juego y digo, pues no sé, tendrán la polémica que tengan. Yo no me voy a meter ahí porque no me considero fan ni nada. Y no sé qué habrá hecho EA o quién habrá matado. No me meto. Pero ya digo que yo cuando me pongo a jugar, pues me siento viejo con este juego. Me pierdo, me aturullo. Son demasiadas cosas en pantalla a mí. Al final acabo cogiéndome el Retaliation de Play 1 y juego jugando a ese. Que bueno, los que seis habituales de la saga seguro que me entendéis porque hacéis lo mismo pero yéndos al 2. Seguro, volvéis al Red Alert 2. Que yo de luego le veo mejor pinta. A ver si algún día me lo puedo jugar. Bueno, se acabó la estrategia. Voy a decir que no hay mucha estrategia en consola, pero ya veis que en Play 3 tengo unos cuantos. Y ya vamos a mi viejo y querido Mortal Kombat. Aquí tengo uno de los primeros que me pillé de Play 3 cuando la compré. El Mortal Kombat vs DC Universe. Que por así decirlo es el Mortal Kombat perdido, el Mortal Kombat olvidado, el que ya nadie se acuerda de él. Porque es de la saga principal de lucha, no es canon la historia que cuenta. Porque es como una especie de what if. Estos what if que se cuentan... ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría si después de Mortal Kombat 3, pues el Darkseid este se fusionara con Shao Kahn y la liase parda, uniendo los dos universos estos de DC y de Mortal Kombat? O sea, no entra dentro del canon de la saga. Pero esto es Mortal Kombat 8. O sea, si Mortal Kombat 9 se le llama Mortal Kombat 9 y a Mortal Kombat X, la X de 10... Si es Mortal Kombat 10 es porque hay un 8 en la saga y este es el 8. Que no se nos olvide, pero la gente no se acuerda nunca de él. Y dicen, no, es que era muy malo, que no sé qué. No, a mí tampoco no me parece mal este juego. Además es la base de los Injustice. Los Injustice han tirado bastante bien, han tenido mucho éxito y muy buena acogida. Y a mí realmente este juego no me parece malo. Ya lo hemos comentado en vídeos anteriores de Mortal Kombat. Lo único que yo le veo es que es muy escaso de contenido. Se te hace muy escaso. No es como los Mortal Kombat. Los Mortal Kombat, incluso los anteriores, el Deadly, el Deception, el Armageddon, y posteriores, 9 y 10, se han caracterizado por tener mucho contenido. Muchos extras desbloqueables, muchas cosas y tal, y en este no. Hay muy pocos personajes. Y si es que se te hace escaso. Luego está el tema de los Fatality. Sí, luego la polémica por el tema de los Fatalities, porque claro, a DC no le hacía mucha gracia que le arrancara la cabeza a Superman y cosas de esas. Aparte que quedaba un poco desfasado, ¿no? Porque dices, pues ¿cómo le van a arrancar la cabeza a Superman? A ver quién se la arranca, ¿eh? Tú no temas a Superman, teme al que sea capaz de arrancar la cabeza a Superman. Bueno, pues al final les hicieron Fatalities Light. Totalmente Light, y la gente pues protestó mucho. Que a raíz de esto, Ed Boon se picó. Porque la gente le decía, ¿qué hacen a Mortal Kombat para niños? Estos son Fatalities para niños. Dijo, sí, ¿queréis un Mortal Kombat más 18? Vais a cagar. Hizo Mortal Kombat 9. Y esos son los Fatalities más bestias que... Empezó, por lo menos sí. Hasta el momento. No sé si bueno, los del X son... Eso es lo que digo, no sé si más. Los del 10 serán más bestias. Porque sí. La verdad es que del 10 he visto un poco. Sí, son más bestias, sí, pero más realistas. Los del 9 telita. Que yo recuerdo que a mí cuando salió el 9, a mí nunca me habían impresionado los gráficos sangrientos en los videojuegos, ¿vale? Cuando era muy pequeña me daba miedo, porque lo diré en vídeo, tampoco pasa que lo oculte, que yo tengo hemofobia. Es decir, cuando veo sangre me mareo y llego a desmayarme. Cuando era muy pequeña y no tenía control, bueno, pequeña, hasta los, no sé, 12, 13 años, que no lo controlaba bien, ya hoy en día sí lo controlo, cuando veía una película con sangre o un videojuego con sangre, me daba mucho miedo, me ponía muy nerviosa, no porque me marease ver la sangre en el juego o la película, sino porque me daba miedo que ver la sangre en el juego o la película me marease. Digamos que era una cosa un poco rara, ¿vale? Tenía fobia que me diese la fobia. Entonces, claro, procuraba evitar los juegos sangrientos a saco.
pero empecé a jugar algunos juegos con sangre, el Doom Troopers, por ejemplo, en Mega Drive y tal, y empecé a ver que no me pasaba nada y empecé a coger el gustillo, y hoy en día me encanta el gore. Pero con Mortal Kombat 9 sí que me llegué a marear con algún fatality, no mucho, pero sí que me impresionó, y eso es un logro. Pues lo del X son todavía más bestias, por lo menos más realistas, así que no te pongas a... No me importaría de verlo, a ver, ya lo tengo superado, ahora mismo veo los del 9 y no me marea, pero la primera vez que vi algunos sí que me revolvió un poco el estómago y me sentí un poco mal. Pues aquí no. Y una cosa muy buena que tiene este juego, que no se suele comentar nunca, es el modo historia. El modo historia del Mortal Kombat 9, tan aplaudido y tan querido y totalmente merecido porque es la hostia, viene de aquí. Está basado en el modo historia de este. Que evidentemente, pues hombre, te cuenta la historia de esta fusión entre estos dos mundos y tal. Pero la mecánica de escena, combate, a no sé qué tal, todo esto viene de aquí directamente. El modo historia del 9 y del 10 vienen de aquí. Y luego otra cosa curiosa de este juego es que es una especie, la jugabilidad es una especie de mezcla entre lo que llevaban siendo los Mortal Kombat hasta entonces, es decir, Deadly, Deception y Armageddon, y un puente hacia lo que se convirtió el 9. Es decir, la jugabilidad básica de este juego es 2D. Lo juegas como el 9. De hecho, el 9 está hecho sobre el mismo motor y básicamente reutiliza físicas y cosas de este mismo juego. El 9 está hecho encima de este prácticamente. Entonces, jugar la jugabilidad básica es 2D, pero el escenario es 3D. Y si pulsas un botón, pasas a controlarlo igual, pasas a un control 3D y pasas a controlarlo igual que se controla el Deadly Alliance, el Deception o el Armageddon. Entonces este juego es un punto intermedio en la evolución de la saga Mortal Kombat entre los Mortal Kombat modernos, Deadly Alliance, Deception y Armageddon, y el regreso a las 2D del 9. O sea que... Vamos, si os ha gustado el 9 y el 10 y no os habéis probado este, porque 10 es malo, no sé qué tal, yo os recomendaría echarle un vistazo porque a lo mejor no os gusta tanto como a nosotros, no es tan contundente y tal, pero a lo mejor os paséis unas buenas tardes ahí jugando y os llega a gustar. Está bastante bien. Ya digo que la única pega es que tiene muy pocos luchadores. Tenían pensado meter más por DLC, pero quebró Midway y no los pudieron meter. Pero bueno. Menos mal que llegó Warner, la propia Warner, que Warner estaba ya detrás de este juego, y salvó la franquicia y el equipo y todo. Y ya que hablamos de Mortal Kombat, aquí está el 9, que bueno, ya hemos hablado en vídeos de Mortal Kombat y tal. Tocará algún día hacer vídeo específico de este, porque da para hablar largo y tendido. Yo ya os lo he dicho. Ya sabéis que me encanta la saga desde el primero, desde el principio. Pero me parece que este es el mejor de la saga. El 9 me parece el mejor de la saga. Mi favorito, a lo mejor, que además cariño le tengo, es otro. Por ejemplo, el Mortal Kombat Trilogy. Pero este es un espectáculo. O sea, lo que hicieron aquí es tremendo. Y la saga volvió por todo lo alto. Realmente no se había ido nunca. Pero después de la quiebra de Midway y tal, durante esos años... Estaba un poco en el aire cómo iban a seguir las cosas. Y con este juego, pues... Se coronaron y dijeron, aquí hemos venido para quedarnos, y se acabaron las tonterías. Ahora que tenemos detrás a una compañía grande como Warner, con buenos presupuestos y que nos va a dar tiempo tranquilamente para desarrollar los juegos, que no es como Midway, que estaba con el agua al cuello y siempre estaba dándoles prisa para que sacaran las cosas en fecha... Ahora vamos a hacer las cosas a lo bestia. Que por cierto, hablando de Mortal Kombat, ya estaban haciendo el nuevo, ¿no? De sobra. Tú, de hecho, no fue hace mucho que me viniste diciendo, ya está de Funko con el nuevo. Sí, no, lo dijiste como... Es que, a ver, yo algún día lo conozco de muchos años, de sé cómo se las gasta, no persona, ojalá, pero vamos, que ya lo conozco cómo se las gasta y tal, y le sé leer entre líneas. Ed Boon se explica en un idioma muy raro, es una especie de idioma troll, no sé, él, como con sutiles mensajes que no... En Twitter, quieres decir. Sí, en Twitter, incluso en entrevistas y cosas así, y se le ve. De hecho, el Mortal Kombat X, yo predije el título del juego. El día que empezaron a desarrollar el juego, dije, mira, hoy ha venido Ed Boon diciendo que han empezado a hacer el juego, y la gente, pero si no ha dicho nada, solo ha dicho que no sé qué, y digo, sí. Estos que han empezado a hacer el juego. Y yo predije que se iba a llamar Mortal Kombat X, ¿verdad? Mucho antes de que lo anunciasen. O sea que... Él y yo ya tenemos ahí... Yo ya le voy entendiendo.
ya sé cómo se la gasta, y yo estoy seguro de que ya está haciendo el 11 desde hace un tiempo. Porque las cosas que he ido dejando caer y tal, estoy seguro de que está con ello. Pero bueno, pues ya digo, el 9 podría tirarme un rato hablando de él, pero ya digo que haremos vídeo específico. Específico de este juego, según esta vez que estamos repasando toda la saga. Vamos por el último que hicimos, fue el Deadly Alliance. Uh-huh. Seguimos Deception, Armageddon, también le tocará al DC Universe. Y hablaremos largo y tendido de este porque, en fin, es un espectáculo. Tengo este, tengo la coleccionista. También llegamos a pillar el de 360, pillamos este. Tengo el mío. También, tú tienes el tuyo, pero pillamos este, no recuerdo si llegamos a pillar el de 360 también. Sí, tengo el mío. Y también tengo esto. Que es el Mortal Kombat 9 Complete Edition. En Play 3, que se ve un poquito. En Play 3 ves que está ahí el Complete Edition, ahí con Freddy Krueger por ahí. Bueno, pues está precintado. Porque este me lo compré específicamente con una función. Este ya lo tengo instalado, puedo jugar cuando quiera y demás. Pero este lo quería específicamente para cuando pille esa segunda Play 3. Yo los DLCs los tengo, pues que si la cuenta de no sé quién, tal, la mía, tal, es un rollo. Entonces, en esa segunda Play 3, pues meto directamente este que ya trae todo y puedo jugar ahí. Y así puedo liberar un poco de espacio la otra Play 3 y jugar otras cosas. Mi idea es dejar una para los digitales y otra para los físicos, para repartir un poco el espacio entre los dos discos duros y usar una y otra. Entonces me viene muy bien este. Que yo no sé si realmente llegó a salir aquí en España. Yo, por más que he buscado, no encuentro más que la versión esta UK, la inglesa. Este texto inglés atrás. Por ahí he visto de todo, que si solo lo trajo, no sé si fue el Corte Inglés o no sé qué, Game aquí no lo quiso traer, no sé qué hicieron. Hicieron un cacao tremendo y aquí a España parece que no terminó de llegar. Así que yo, pues compramos este inglés a buen precio, ¿verdad? Uh-huh. Y salió muy bien. Pues aquí está, el Complete Edition con Freddy Krueger ahí como invitado. Ya digo que haremos vídeo específico del Mortal Kombat 9, que da para largo y tendido. Más cositas. Midway Arcade Origins. Pues sí, ya que hablábamos de tema Midway y Warner y demás, pues aquí está. Cuando Warner rescató los desechos de Midway, básicamente lo que quedó, lo que no quiso nadie más, y se llevó la franquicia Mortal Kombat y al equipo, pues también rescató los viejos arcades de Midway. Y la propia marca de Midway. Por eso en el LEGO Dimensions hay un pack de Midway con clásicos como Rampage o Gauntlet. Que ahora Rampage está de moda otra vez. Sí. Con la peli. Todo eso es de Warner a día de hoy. Y claro, pues después de aquello, la propia Warner dijo, pues vamos a reeditar un pack con clásicos de Midway. Y eso lo hicieron. Me costó bastante encontrar este. Creo que está también en 360. Pero me costó bastante encontrar este porque salió. Estaba caro. Nunca bajó de precio y desapareció. Te voy a tener que traer unos poquitos o lo que fuera y tal. Y al final lo conseguimos. He conseguido uno. Pues una recopilación que trae bastantes juegos, más de 30 estoy viendo aquí. Si lo podéis, si tenéis recopilaciones anteriores como el Midway Arcade de 3 y tal, el único nuevo que trae con respecto a ese es el Vindicators 2. Los demás son todos que estaban ya en ediciones anteriores. Owlet, Rampage, Smash TV. Vamos, los clásicos de Midway y compañías que acabaron luego perteneciendo a Midway, pues más de 30 juegos aquí metidos. ¿Viene el Primal Rage? Creo que sí. Gracias a Dios. Te lo digo. Ese juego yo no sé por qué no se reivindica más y cómo no se les ha ocurrido hacer un Primal Rage nuevo con la moda que hay ahora de los dinosaurios y por qué nadie se acuerda nunca de Primal Rage si es la putísima hostia, coño. En anteriores venía seguro, aquí no lo veo. Pues malo. Viene el Marvel Madness. El Marvel Madness es una maravilla también. Pues no lo veo yo por aquí. El Rampart. El Rampart también me gusta también mucho. Te gusta. Pues es raro, pero no lo veo. Pues deberían de sacarlo. Ya sea una reedición del arcade tal cual o uno nuevo, pero es que no puede ser que estén ahora otra vez de moda los dinosaurios entre Jurassic World, entre el Ark, Super Mario Bros. Y tal. Están otra vez los dinosaurios ahí en boga y no se les ocurre sacar Primal Rage. Es que este recopilatorio yo creo que es más orientado a los arcades de los 80. Puede ser.
porque no veo yo por aquí mucho más. Posterior. Pero en general, vamos, aunque no esté en este recopilatorio en concreto, pero que saquen el Primal Rage. En el Midway Arcade 3 SOS 2 y en el de PSP me parece que también ahí sí tienes el Primal Rage. Pero en este creo que no viene. Yo quiero un Primal Rage nuevo. Más recopilaciones. Primal Rage. Más recopilaciones, el Sega Mega Drive Collection, Ultimate Collection, que en América pues lo conocéis como Sonic Genesis Ultimate Collection. Le metieron ahí a Sonic pues porque Sonic vende. Porque patata. Aquí pues dijeron para qué y metieron directamente el logo de Mega Drive. Y hombre, pues este recopilatorio, yo creo que todos los que lo habéis tenido, seguro que os habéis metido unas buenas horas con él, porque la verdad que la selección de juegos que trae está bastante bien. Está bastante bien porque es una cantidad ingente de juegos. Que este nuevo recopilatorio que va a salir ahora, el Mega Drive Classics, debería traer todos los que vienen aquí. Veremos a ver cuándo salga, porque hay algunos que están todavía en el aire, como el Sonic 3 and Knuckles. Que yo creo que no. Pero el 97% de los juegos que vienen aquí, vienen ahí y vienen algunos más. O sea que bueno, este juego, este recopilatorio, a mí me decepcionó mucho en una cosa. Por lo demás está bien, o sea, la emulación es buena, tiene buenos filtros, cosas, pues si no te gustan los pixelacos y tal, está bien. Y además trae bastantes trofeos y cosas, no sé, está interesante. No le habría venido mal un online, para multijugador y eso, pero bueno, no está mal, que también lo tenéis en 360. Pero lo que me fastidió mucho de esta recopilación es que Sonic 3 viene por un lado y Sonic and Knuckles viene por el otro y no hay Locon. Ni puedes jugar con Knuckles en el Sonic 2, ni al Blue Sphere, no puedes interconectar Sonic and Knuckles con ningún otro juego. No entiendo por qué puñetas hicieron eso, pero se lo cargaron. Luego también aquí en Europa, me parece que fue aquí, no sé si es que en América venía el... Me suena algo de que en América venía el Shadow Dancer de Mega Drive, que eso creo que también le pasó, o fue con el Mega Drive Classics, el anterior, de Play 2 y PSP. Pero vamos, yo creo que traía un juego menos o algo de eso. Y bueno, luego la errata está famosa. Ahí no lo vais a leer, pero pone Sonic the Hedgehog 2. Como veis, la foto no es de Sonic the Hedgehog 2. Es del 3. Entonces, pues alguien en Sega Europa no distingue el Sonic 2 del Sonic 3. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Muy bueno el recopilatorio este. Veremos a ver si el nuevo es mejor, pero vamos, ese está bastante bien. Y vamos con algunos que ya habremos enseñado en algún vídeo de Sonic y tal. Seguro. Aquí está el Sega Superstars Tennis. La primera incursión de Sumo Digital con Sonic y compañía. Un personaje de Sega. Antes de los All Star Racing se metieron con el tenis. Que a ti yo creo que te gusta un poco. Sí, bueno, no está mal. Está en un montón de sistemas. Está en DS, en Wii, en 360. La verdad que todas las versiones están muy bien. El de DS me gusta mucho. Porque además tiene un minijuego de Space Harrier muy chulo. Yo creo que la más me gusta de todas es la de Wii, por el tema del control y cómo se juega y demás. Pero vamos, pues esta versión de Play 3 pues tampoco está mal. Hay una cosa que sí me llamó la atención, y es que después de jugar al de Wii y pillarme el de Play 3, dije, bueno, pues aquí en Play 3 los gráficos van a notarse bastante. No. Me acuerdo que me lo puse y dije, puñeta, si es que se ve casi como el de Wii, ¿cómo puede ser? No, igual, se ve un poco mejor, pero tampoco es que haya demasiada diferencia. No sé si es que lo hicieron con la Wii utilizando la de tope, pero vamos. No sé, me esperaban algunos gráficos un poco mejores. Está muy bien, es tenis tipo arcade. Es un Virtua Tennis. Es un Virtua Tennis tipo arcade con un Mario Tennis. Una mezcla entre Mario Tennis y Virtua Tennis, pues eso con personajes de Sega. Y está bastante chulo. Seguro que muchos sabéis jugar el de carreras, el All Star Racing, que lo sacaremos por aquí. Y oye, si os gusta un poquito el tenis y no habéis probado este... Este es el que sacaron antes, los de Sumo. Le podéis dar una probada. Y aquí pues enseñaba antes la caja con el mando, el All Star Racing, el primero. Ahora no habremos hablado ya nada de este juego ni nada. No, nada. Yo, no se ha mencionado, vamos. Por resumir, a mí me encantan los juegos de este tipo. Tengo todos los Mario Kart, menos el de Switch, todavía no. Eso, pero vamos, es el de Wii U. El Casting Racing, no sé, cualquiera. Me encantan el tiene este tipo de... Ya sabes, me gustan los juegos de coches, pues hombre, pues encima metes cosas siempre en arcade, personajillos y tal, pues estupendo. Bueno, pues cuando salió este juego se convirtió en mi favorito del género.
sea, de todos los que había jugado, y os garantizo que eso es decir mucho, se me hizo mi favorito. Y no vayas a pensar, no, claro, porque tú los personajes de Sega no tienen nada que ver. O sea, aparte de sí, porque eso es un interés, hombre, por ver a verte encontrar con Alex Kidd y cosas así, pues está muy bien. O con la Bonanza Bros, o con Opa Opa. Pero lo que me gustaba de este juego era la jugabilidad. Que yo creo que a ti también te gusta. Sí, la jugabilidad sí me gusta mucho. Es como Outrun. Como Outrun 2. Esas, cuando ella dice Outrun, tienes que especificar que es el 2. Específicamente sí. El Outrun 2, que además es de los mismos, el de Sumo. La conversión a consola. Esas carreteras anchas para derrapar a placer ahí, con las curvas peraltadas y tal. Ese estilo a mí en este juego me gustó mucho. Y yo creo que eso es lo que más me mola. Además, gráficamente era muy, muy bonito cuando salió. Era, hombre, hoy en día también lo sigue siendo, pero me impactaba bastante en su momento cuando salió. Y no sé, yo creo que a día de hoy todavía sigue siendo el que más me gusta de este tipo de juegos. Porque aquí tenemos su secuela, Solo Star Racing Transformed, que está muy bien, es también un juegazo, pero bueno, yo personalmente prefiero el primero. Aquí siempre hay diversidad de opiniones, hay quien prefiere el segundo, prefiere el primero, yo prefiero el primero. Pero este también, ya hemos explicado algo entendido por qué, pero este también está muy bien, ¿verdad? Sí, de hecho a mí me gusta más este. A ti ya por ejemplo le gusta más este, por los aviones principalmente. Principalmente. Porque a ti te gusta la parte de los aviones. Pues los dos están muy bien, oye, y mira, falta de Mario Kart en consolas de Sony y de Microsoft, pues la verdad que yo creo que esta es la mejor opción. Que hay otras opciones que están muy bien también, como el Little Big Planet Karting este, o el Mondation Racers y cosas así. Pero yo creo que de juegos de karting es lo mejor que podéis buscar en Play 3 y PS60. Vamos con más cositas. A ver, tampoco es que tenga pocos juegos, pero que comparado con lo que tiene normalmente la gente de Play 3, pues me siento enano. La gente normalmente tiene muchas más cosas. A ver, ¿qué pasa con este? Uy. Ella le quiere mucho. Uy. Es como el que tiene un hijo malito, está malito. Eso es lo que digo yo. Y le da muchos cariñitos, porque el pobre ha sufrido mucho y está malito. Salió, nació malito el pobre y hay que quererlo mucho. A ver, habla tú de él. Uy. Pero habla. ¿Qué pasa con este juego? Que sí, ya hemos hablado muchas veces con él. Hemos hablado mucho de él y seguramente haremos un vídeo en algún momento. No está roto, está sin terminar. Está roto. Es una beta. Es una beta. Pero tiene tanto potencial y podía haber llegado a ser algo tan grande que si realmente te gusta Sony. Es un juego que se le tiene cariño. Se le tiene cariño porque lo ves y dices, es que esto está tan chulo, esta idea es tan buena, es que este juego iba a ser tan bueno. Pero no le dejan serlo porque es que no está terminado. Es que eso es bueno, pero sus papás no le dejan. Ahí está. Es eso, es que no se puede decir otra cosa de él. Es un juego con un potencial enorme que no es que esté desaprovechado, es que directamente no puede. Imaginaos que cuando salió Sonic 2 en su día, que Sonic 2 también tuvo bastantes problemas de desarrollo, lo hemos contado muchas veces, estuvieron muy agobiados, tuvieron muchos problemas, demasiado bien salió el juego para todos los problemas que tuvieron. Bueno, pues imaginad que las cosas no hubieran salido tan bien, y que a falta de un mes de terminar el juego, pues yo que sé, hubiera habido un problema muy grave, no pudieron haberlo terminado, y pues claro, pues tú llegas y pones el Sonic 2 en tu querida Mega Drive. ¡Ay, qué guay! ¡Cómo mola! Como Sonic 1, no sé qué. ¿Por qué me acaba de tragar el suelo? ¿Por qué muero? ¿Qué le ha pasado a Tails? ¿Por qué se va Tails al espacio? ¿Por qué están pasando cosas? ¿Por qué entre una fase y otra tengo que esperar 10 minutos? Cosas así, ¿no? O sea, sí. Empiezas a ver fallos que dices, no, pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y es que no está terminado, o sea, te han sacado una beta del juego. Pues imaginaos eso con Sonic 2 y con lo que significa Sonic 2 para la mayoría de la gente. Pues eso básicamente lo que le pasa a este juego. Todo estaba muy bien planteado, habría podido ser algo muy muy grande. Es que de haber salido como tenía que haber salido, probablemente hubiese sido el mejor Sonic que se ha hecho. En 3D o en 2D. Desde luego habría sido ese Sonic Adventure 3 que mucho pedimos algunos y no va a llegar nunca. Entonces, pues es una pena. Es una pena porque ya hemos contado muchas veces la historia. Es que se complicaron las cosas de tal manera que aquello no podía salir bien. Y no salió bien. Entonces,
todos sabemos lo que pasa. Así que tampoco... Ya hemos hablado algo entendido de este juego. Y aún así hablaremos de él. Un vídeo en extensión. Porque es que vamos... Y encima esta versión de Play 3, que salió más tarde que la de 360, que dices, debería haber estado más pulida, pues por lo visto no. Tiene fallos más todavía. Tiene una, pega unas ralentizaciones en el modo para dos jugadores que es espectacular. O sea, no sé, de verdad. Y en el modo para uno también. Sí, no, y en todas partes. O sea, es, que, todo. Es que es una beta. No está terminada. Y no debería haber salido a la venta así. Y pues la actitud de Sega América, concretamente del que era su mandamás en aquel entonces, pues dijo, esto tiene que salir así porque aquí no manda mi polla. Y salió así. Y Naka dijo, sí, pues donde manda tu polla no manda la mía, y se fue. Yuji Naka dijo, ahí os quedáis. Y en fin, el desastre, el caos y la destrucción. Pero ya hablaremos de ello largo y tendido, explicando las cosas bien. Sí. Porque sí, contaba un poco tal. Yo tengo que decir que cuando se habla del Sony 2006 se le pone como uno de los peores juegos de la historia y tal. No. A mí me da mucha rabia. Porque a tanto nos llega, ¿eh? El juego realmente, vale, sí, el juego está inacabado. El juego es durito. Es durito por eso mismo, porque está inacabado. Es frustrante porque es que estás jugando tan normal y de repente te traga el suelo o empiezan a pasar movidas raras y tal. Sí, yo lo entiendo. Se quedan aquí esperando, no es un juego para cualquiera. Pero si, digamos, miras más allá de esa capa de mierda que hay por encima, el juego está bastante bien. Planteamiento de juego, lo que es el diseño de los niveles, la estética incluso. Todo está bien, es un juego que tenía mucho potencial. Y me da mucha rabia cuando lo ponen de ejemplo de lo mal que está la franquicia de Sonic. O como cuando hace los típicos tops de las webs estas típicas de los peores juegos de la historia, está Sonic 2006. O las mayores decepciones, está Sonic 2006. Sonic 2006 no es un juego que haya salido mal porque quien lo haya hecho hayan sido unos incompetentes, ¿no? Sonic 2006 ha salido como ha salido por una serie de circunstancias que le puede pasar a cualquier estudio, porque puede pasarle a cualquiera, no es que Sega esté peor que otros. Y oye, pues no es uno de los peores juegos de la historia. No. Si además, si suele jugar juegos malos, como me pasa a mí que me gusta jugar juegos malos, Sonic 2006 es un juego bueno comparado con eso. Pues es que sí, que está sin terminar y está roto, sí. Pero lo que es el juego en sí no es malo. Difícil de jugar. Es lo que yo digo, este juego es la prueba de fuego para todo fan de Sonic. Si eres el típico de, uy, yo soy muy fan de Sonic, jugar Sonic 2, juegas al Sonic 2006, te parece una putísima mierda y no quieres volver a tocarlo en tu vida. No eres fan de Sonic. Si eres fan de Sonic, juegas a Sonic 2006 y dices, qué cosa más horrorosa, pero quiero seguir jugándolo porque tiene algo. Eres fan de Sonic. Si eres capaz de ver ese algo que hay detrás de Sonic 2006, bueno, realmente amas al personaje. Ya haremos vídeo extensivo hablando largo y tendido de por qué salieron mal las cosas y tal y demás. Que vamos, también entiendo al que sea fan de Sony, que juegue y no le guste, porque ya tengo que es muy duro. Es que este juego es una prueba de fuego. Es como lo de la gente esta que las mandan a vivir en la montaña, sobrevivir 3 días en la montaña sin comida, a ver si eres capaz. Sí, una prueba de fe. Sí, pues ya está. Eso es una prueba de fe. Bueno, que ya hablaremos largo y tendido de él, porque si no se tira 3 años aquí hablando del Sonic 2006 y no avanzamos. Y hay que muchas cosas que había aquí todavía. A raíz precisamente de Sonic 2006 y de lo que pasó, pues en el siguiente Sonic, Sega dijo, pues vamos a meter dinero aquí, tiempo y hacer las cosas bien. A lo grande. Sí. ¿Eh? Y diseñaron un motor específico para el juego, y se curraron mucho las cosas, y atendieron algunas quejas, como los que decían que había demasiados personajes, que aquello era un zoológico multicolor y demás, que yo la verdad no le veía nunca un fundamento a esas quejas, tal, pero dije, la gente que solo quería jugar con Sonic, recalcamos esto. Porque ellos inicialmente pues estaban pensando hacer un juego en el que ibas a jugar con Sonic y con Knuckles. Sí, sí, ibas a manejar a los dos. Ya, pero como una especie de Sonic and Knuckles 2. Sí. Pero como la gente solo quería jugar con Sonic, pues esas fases de Knuckles tuvieron que adaptar a Sonic para que se pudiera mover por ellas. Y a raíz de ahí... Pa, pa, pa. Sonic Unleashed. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese Sonic con el que todo el mundo quería jugar porque no querían amiguitos de colorines y cosas de estas,
pues necesitaba fuerza para enfrentarse a los enemigos a puñetazos y cosas que hacen aquel normalmente, como trepar y demás. Pero claro, esos son equipos, no son cosas habilidades suyas. Entonces hubo que darle un aspecto acorde con estas cosas y sacaron el erizo lobo este. El huerjo. El huerjo. Y ahí se acabó todo. O sea, ya todo el buen trabajo, todas las horas de desarrollo, todo el presupuesto, el motor nuevo, todo eso ya da igual. Porque cuando la gente vio el lobo, explotó internet de mierda y ya se acabó. El Alice es lo peor de la historia, es el infierno, es Satanás que ha venido a matarnos a todos. ¿Verdad? Aunque ahora se está reivindicando bastante con el tiempo. El tiempo ahora lo ha puesto en su sitio. Ahora sí, porque claro, la gente dice, ah, puñetas, si debajo del lobo ese había un juego bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y gente que trabajó aquí, ahora trabaja en un juego llamado Super Mario Odyssey, uh-huh. Y haciendo cosas que hicieron aquí y les ha ido muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Pero bueno, pues es las cosas que pasan, porque muchas veces tenemos esta manía de no querer ver un poco más allá, y en cuanto en un juego hay una silla fuera de sitio, ya está mal colocada, ya es la mayor mierda del universo y se acabó. Entonces, pues claro, como este erizo lobo era un sacrilegio muy grande para la infancia de todo el mundo, pues el juego directamente al váter. Y es una pena. Que bueno, también haremos vídeo extensivo. De claro, esto. Ya tocará en su momento. Estamos repasándonos todos. Y más Sonic, porque evidentemente, pues como no voy a tener todos los Sonic de Play 3. Está acá. Siguiente paso, Generations. Que no, queremos jugar solo con Sonic, queremos que vuelva el Sonic bajito de ojos negros, es simpático, porque se quejaron mucho en Sonic 4, que Sonic 4 también salió en Play 3, los episodios distintos, cuando salió, ay no, esto no es como el de mi infancia, porque es el aguilucho este de ojos verdes, yo quiero que vuelva el bajito de ojos negros, pues toma el bajito de ojos negros, una jugabilidad prácticamente como la de Alice. Es el mismo esquema de Sonic Unleashed. Puliendo algunos detalles de la jugabilidad de Unleashed, sí. Como el nivel de dificultad, por sí, ejemplo. Sí, el nivel de dificultad de Unleashed es que es bastante alto, se le fue un poco la mano. Y aquí lo ajustaron un poco mejor. Digamos que Generations fue el... Digamos ese camino de penurias desde Sonic 2006 de... Vamos a intentar hacer las cosas bien. Y de escuchar lo que pedía la gente. Pues digamos que es la consagración de eso. Llegamos hasta aquí, hasta Generations. ¿Y qué pasa? Que sale el juego, le llueven las buenas críticas, sí, le dan tuvo buenas notas. Buena nota y buenas críticas en su momento. Salió esa edición coleccionista tan chula, con esa figurita. La gente lo jugó, le gustó. A mí, personalmente, es el Sonic en 3D, después de Sonic Adventure 2. O sea, de Sonic Adventure 2 para acá es el Sonic en 3D que más me gusta. Pero ¿qué pasó? Todo estaba bien. Todo estaba en su sitio, la gente había recuperado el Sonic bajito gordito de su infancia, la gente que más moderna tenía el Sonic moderno de ojos verdes de ahora, y todos contentos. Pues vendió una mierda. Vaya hombre, fíjate tú lo que son las cosas, por fin sacas lo que todo el mundo quería, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, y en fin, las ventas no acompañaron. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pues, otra vez vuelta a empezar, a ver qué hemos hecho mal, vamos a probar cosas nuevas, vamos a probar nuevos diseños, a traer nuevos fans. Entonces, todo lo que hemos ido teniendo estos últimos años, pues, ya sabéis de dónde viene. ¿Eh? Y por qué, por ejemplo, Sonic Forces sigue utilizando estas mecánicas y tal. Todo eso ya lo hemos explicado y lo explicaremos más en detalle en el futuro. Pero bueno, pues aquí está Generations, que es una pasada, qué buena bueno, forma juego. De celebrar el aniversario, ¿eh? Que este juego, el fallo de este juego es que te deja con ganas de más. Sí, es que es un juego muy encapsulado, por así decirlo. Lo que hay está bien, pero está todo como en un corsé, no vaya a ser que explote por algún lado, y se nota que está hecho lo mínimo para que no vaya a salirse con mucho cuidadito, no vaya a ser que algo se salga un milímetro del sitio. Con cuidadito no vayamos a tocar alguna cosa que no debemos, como ponerle un pelo de más a Sonic en la espalda o algo así, y ya se nos vayan a echar encima. Entonces sí, está hecho con mucho cuidado. Entonces pues se nota un poquito falta de arma, por eso mismo. Está hecho con miedo. Y, está hecho con miedo. Y te deja con ganas de más. Sí. Te quedas con ganas de cómo mola esto, yo quiero más fases, quiero más cosas. Y... Pero bueno, ese es el único fallo que tiene. Por lo demás... Por lo demás está muy bien. Genial.
Y bueno, dejamos ya los Sonic, que ya hablaremos en detalle de ellos en un futuro, pero seguimos con juegos de Sega. Golden Axe Beat Rider. Otro se llevó palo hasta en el carnet de identidad. Otro Sonic 2006. Este es primo hermano de Sonic 2006. De y la misma época, además. De la misma época y por las mismas circunstancias. Aquí estaban los de Secret Level, el equipo de Secret Level, estaban llevando a cabo un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, para querer volver a traer Golden Axe a los tiempos modernos, para reactivar la franquicia. Y iban por el buen camino. Iban por el buen camino, se habrían puesto cosas muy interesantes, muy chulas, y lo estaban haciendo bien. El problema es que una vez más se toparon con la directiva de Sega América de aquel entonces. Con el señor Simon Jeffery allí al mando, que su política era la de sacar los juegos como estuvieran, aunque no estuvieran terminados. Porque total, solo lo iban a jugar niños y no se van a dar cuenta. Porque los juegos solo los juegan los niños y a los niños les da igual. En fin, que implica eso de un Sonic, de un Sonic 2006, pues mira que me ha orientado a niños, pero hombre, un Golden Axe. En fin, el problema es que aquí no es que esté lleno de bugs, como el Sonic 2006, pero tuvieron que meter la tijera por todas partes y quitarle cosas. Por ejemplo, iban a estar los tres protagonistas del original y al final pues dejaron a Tiri solo. Sí, y además que el juego se nota muy vacío. Hay unas enormes explanadas donde no hay nada. Y es muy... Es una pena porque... Podía haber quedado algo muy grande y aún así, hombre, no está mal. El juego está bien, pero... Te queda otra vez esa sensación de lo que pudo haber sido y no fue. De esta Sega América del 2006 que nos hizo la puñeta bien a todos. Y precisamente toda esta mala imagen que tiene Sega hoy en día viene en gran medida de esa época. De esos años en torno al año 2006 que... 2006, 2007, más o menos. El tiempo que estuvo 2005, este señor, 2006, 2007. Si buscáis la biografía del señor Simon Jeffery, justo los años en los que estuvo él en Sega fue cuando se cometieron esas tropelías. Salieron cosas como el Sonic Genesis de Game Boy Advance que... En fin, es que no. No, o sea, son cosas que dices, no, esto no puede salir de una compañía ni como Sega, ni de una indie, ni de cosas de estas. Y de ahí viene toda esta mala imagen. Menos mal que se fue a su casa. No, se fue a su casa, se fue a Microsoft. Bueno, pero luego se cargó la Xbox y de el Kinect. Sí, es que es más buena gente, encima, ¿no? Sí, es más buena gente. En fin, qué individuo. Bueno, pues no sé si sería culpa solamente o de alguien más, no sé, pero el caso es que estos son los que podríamos llamar los años del horror y del terror en Sega. Bueno, luego vino una época bastante buena en Sega. Sí. De la que nadie se acuerda. Por ejemplo, cuando salieron con Platinum Games para sacar cosas como esto. Uh-huh. Estoy esperando a que hables tú porque es Bayonetta. Ya, pero... Toma. Estás hablando tú. Cógela. ¿Qué pasa con Bayonetta? Bayonetta es la puta hostia. Sí, y precisamente, ahora te dejo que hable extendidamente, pero antes quiero contar una cosa. Precisamente por esta época oscura de Sega, la gente como que parece que empezó a tomar a Sega pues como el hazme reír. Sega ya no era una third party que venía de haber hecho, está haciendo consolas y cuyos juegos querían todo el mundo en sus consolas. Sino que de repente todo lo que hacía Sega era un jajajajajajaja. Todo. Incluido cuando empezaron a hacer las cosas bien. Entonces, claro, llegaba este estudio nuevo de Platinum Games, que eran los ex de Capcom. El equipo Clover. Sí, era Mikami, Camilla, toda esta gente que había estado haciendo los Resident Evil y tantos otros. Pues fundaron Platinum Games y se aliaron con Sega. Son bastante segueros ellos, sí. Sobre todo Camilla. Y se fueron con Sega para que les produjese los juegos. Y salieron juegazos. Todos prácticamente los que hicieron fueron maravillas. ¿Pero qué pasa? Que la gente llegaba a otra mierda de Sega y no lo compraba. Y este juego se pudrió en las estanterías, este mismo, el Bayonetta, se pudrió en las estanterías. Encima le llovió la mierda porque la versión de Play 3 no estaba muy fina con respecto a la de 360, pero bueno, eso fue problemas de desarrollo en Platinum. Y que no lo pudieron hacer ellos, sino que se lo encargaron a otro equipo. Y luego salió un parche que lo corregía en gran medida y tal, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿qué pasó? Que Bayonetta pasó sin pena ni gloria. Tanto en Play 3 como en 360, pues muy bien que estuviera esa versión. ¿Y luego qué pasó? Luego, gracias a Dios, se reivindicó.
Sí. Menos mal. Bayonetta tuvo una segunda oportunidad. Y ahora parece que está bastante mejor valorada. Ahora hoy en día Bayonetta es una saga de culto. En gran medida gracias a Nintendo. Sí. Porque empezaron a desarrollar Bayonetta 2, pagó por Sega, en teoría para salir en 360 y Play 3. Pero Sega les cortó el grifo porque el primero no vendió una mierda. No vendió una mierda. Pero nada, es que esto literalmente lo regalaban. Este que tengo aquí, porque tú sí te compraste el tuyo. Yo sí me lo compré, mío bien. Pero este no lo dieron. Es regalo, es que los regalaban. Yo me acuerdo de ir al Game y comprar cualquier otro juego. Pero, no, este me lo regalaste tú, me acuerdo. Pero tuvimos, el de mi hermano, por ejemplo, nos lo regalaron en una de las primeras Game Fest o de estas y tal, en el Game. Tú ibas a comprar cualquier otra cosa. Sí, compraba, yo qué sé, un FIFA, un Call of Duty, lo que sea, toma. Y te regalaban un Bayonetta de Play 3. Porque sí. Además, venían con el código de barras recortado. Este sí lo tiene, por eso sé que es el que me regalaste tú. Venían con el código de barras recortado para que no lo pudieras revender. Venían todos con el código de barra recortado. Toma, un Bayonetta para ti. ¿Por qué? Porque el... no coge sitio en el almacén. No, no quiero más juegos. No, no, si es gratis, llévatelo, por favor. Nos está ocupando el almacén. Nadie lo quiere. Bayonetta, el juego que ahora mismo todo el mundo le gusta y todo el mundo está loco. ¡Bayonetta 3! ¡Qué genial! ¡Qué guay! ¡Qué Bayonetta! Pues este se comió una mierda. Y todo en gran medida, pues... por esta mala imagen que se ganó Sega en esos años oscuros. Luego eso, empezaron a desarrollar 2, le cortaron el grifo y gracias a Dios vino Nintendo y le dijo a PlayStation, mira... que pues la pasta la ponemos nosotros. Que la pasta la ponemos nosotros, entonces dijeron, ah, llegó, vale. Llegó allí Iwata y dijo, oye, la factura pásala a nosotros, pero nos lo hacéis exclusivo de Wii. Y dijo Sega, venga, vale. Si ya ponéis vosotros la pasta, entonces sí. Y hasta ahí. Y la verdad es que Nintendo hizo un trabajo de marketing muy bueno, el que no hizo Sega en su momento. Hombre, Sega sí le metió bastante marketing, que lo sabemos, pero es que no... Pero no funcionó. No fue un marketing efectivo, a lo que me refiero. Sí. Funcionó muy bien y ahí tenemos la saga. Supieron promocionarlo, sobre todo el 2. El 2 está considerado como uno de los mejores juegos de la historia. La generación pasada de Bayonetta 2 era la maravilla. Yo personalmente pienso que el 1 sigue siendo el mejor juego, pero bueno, la maravilla. Uh-huh. Y con eso también se reeditaron el 1 en Wii U y ya la gente pudo jugarlo y ahora va a salir el 3, ha salido el 1 y el 2 en Switch y esperamos que Bayonetta siga con nosotros muchos años. Muchos. Que ojo, aunque Nintendo esté pagando la factura, sigue siendo licencia de Sega. Uh-huh. Conste, Bayonetta es una franquicia de Sega. Por eso cuando tú arrancas el Bayonetta 2, te sale el loguito de Sega y después de Nintendo. Nintendo paga la factura, la IP es de Sega y lo desarrolla Platinum. Ay, es como, en una piñita. Como pasa con los Mario Sonic al principio corrían a partir de Sega hasta que empezaron a bajar de ventas. Las primeras entregas vendieron mucho, pero ya no les compensaba porque la licencia de los Juegos Olímpicos era muy cara y tal. Y Sega dijo, pues no nos compensa seguir sacándolos. Y llegó Nintendo y dijo, quieta, déjame a mí la factura. Yo me encargo yo de la pasta, pero vamos a seguir sacando Mario y Sonic. Y los dos o tres últimos corrieron a cuenta de Nintendo. Y si hay más en el futuro, van a correr cuenta de Nintendo. Así que... ya ves que Sega y Nintendo se llevan muy bien. Yo no sé la guerra que hay entre uno y otro. Sobre todo la gente, cuando ellos se llevan de puta madre. Es tontería de la distancia. Bueno, más cositas. Y vamos con el primo hermano de Bayonetta. Nuestro amigo Dante. Dante, el amigo de los demonios. Qué majo es, qué buena gente. Sí. ¿Cuándo te vas a jugar los Devil May Cry? ¿A ti que te gusta mucho Bayonetta? Pues mira, ahora que ha salido la reedición en One del Collection, me lo jugaré. Porque estaba esperando a ver si me lo ponía retrocompatible, porque me lo pillé en 360, pero no lo llegué a jugar, porque fue uno de los últimos juegos que me pillé en 360, y ya la tenía la consola desconectada y tal, y estaba con la cosa de a ver si me lo hacen retrocompatible. Pero ahora, como lo han sacado en One y Play 4, pues me lo pillaré, que no tiene ninguna mejora respecto al de Play 3, es un poco... Pero mira, me viene bien, porque como no me lo he jugado y me lo quiero jugar en la One... Sí, para eso, pues, sale... ahí está. Para eso salen reediciones de juegos que vosotros ya tenéis en la estantería, para que la gente que no las tiene, las compre. O los tiene y no lo haya jugado y quiera jugarlo, pues ahí lo tiene. Pues así que sí, la verdad es que le tengo muchas ganas. Sí, que me gusta. Que muchas veces ven a la gente, ¡ay, otra vez este juego! Pero, jolín, es que ya lo he sacado 20 veces, pero es que hay gente que no lo tiene. O que no, o que no tiene el sistema anterior o no tenía el juego, entonces los juegos no salen solo para ti, salen para todo el mundo. Por eso muchas veces siguen reeditando cosas. Para mí la verdad es que me dio una alegría cuando anunciaron la remasterización esta. Hombre, se agradecería que este nuevo hubiera traído algo nuevo aprovechando, pero... ya, bueno, hubiera estado bien, la verdad. Pero bueno, como además salió precio reducido y tal, y esto está muy bien.
está muy bien, porque el Devil May Cry que nos llegó aquí, yo tengo ahí los tres de Play 2, el Devil May Cry 1 que nos llegó a Europa en su día es una vergüenza. No es que llegara a modo sin modo 60 Hz, es que la versión PAL no se molestaron en adaptarla a nada. Va muy lento, o sea, de verdad, cualquiera que juegue aquí, o en la versión NTSC, el primer Devil May Cry, se ponga después el PAL, en menos de un minuto ya lo ha quitado. Dice, no puedo jugar con esto. Porque es que... va en slow motion. Porque es que no está adaptado, ni lo mínimo. No compensaron nada el tema de la velocidad. Y la versión PAL era bastante mala. Bueno, pues aquí se acabó ese problema y además lo vas a ver mejor que nunca. Que ya digo que el nuevo de Play 4 es igual. Es lo mismo. Es que Capcom ha hecho así y lo ha sacado directamente. Así que si ya tienes este, no hace falta que te compres el otro. No. A menos de que quieras, claro, como en mi caso. Ya tengo el de Pero que está bien. Pues ahora aprovecha a jugártelos que te van a gustar mucho. Sí, quiero meterle mano, la verdad. Me llama la atención. Pues eso, está muy bien. A mí, por ejemplo, el 2 no me parece tan malo como dice la gente. A ver, eso antes contábamos lo de los juegos raseados y a medio terminar, como Sony 2006 y tal. Al Devil May Cry 2 también le pasó. Pero dentro de lo que cabe yo no lo veo tan mal. No sé, tú cuando te lo juegues ya me dirás. Ya te diré. Pero mi hermano, por ejemplo, también. Mi hermano es muy fan de Devil May Cry. Y el 2 le gusta bastante. Y tampoco entiende por qué se le echa tanta mierda. Que es verdad que tiene algunas cosas que no podrían ser mejores y tal, pero que tampoco está tan mal. Y el 3 a ti te va a gustar mucho. Es probable. Mucho. Ya te lo digo yo. Ese estilo gamberro que te gusta a ti, este lo rebosa. Muy bien, tener aquí los tres de Devil May Cry en condiciones, por fin, y con mejoras. Y acabamos de Devil May Cry, pues aquí también tengo el 4, el polémico 4. Antes del reboot, lo que quiera que sea que sacaron ahí. ¿Del DMC? Sí, que yo no me voy a meter en polémicas con ese porque no ni me lo he jugado, ni me lo he visto, ni nada. Mi hermano tampoco le hizo demasiada gracia. Pero sí se lo jugó. Sí se lo ha pasado. Sí se la ha pasado y dice, mira, se quejaban de cosas del 2, que si eran fumadas y tal, en este hay cosas peores y la gente no se queja y luego se quejan de otras cosas que tampoco son para tanto. O sea, no sé, yo no me voy a meter ahí, en el tema del reboot. Pero bueno, el 4 también se llevó bastantes palos, porque estaba este protagonista nuevo que dicen, bueno, es que es Dante más joven. Bueno, pues como si ponen a Dante dos veces, pues bueno, pues vale, pues yo qué sé. Como si fuera el Devil May Cry Generations, da igual. No está tan mal el 4, ¿vale? Que también tiene sus cosas mejorables. Pero bueno, a mí este chaval Nero... A ver, el problema es que es demasiado parecido a Dante. Pero por lo demás, pues está bien. Tiene su propio trasfondo, su propia historia y tal. Yo creo que a ti te va a gustar este juego. Sí, de hecho, cuando me pillé la 360 empecé a bajarme demos a saco. Y una de las que me jugué fue esta. Y lo jugué y me gustó. Y me busqué el juego para comprármelo. Pero no lo vi en ningún sitio y no lo compré nunca por eso. Sí. No, pues este está bastante. Me gustó la de eso. Y de hecho, por eso luego me tiré a pillarme el Bayonetta, porque dije, mira, si esto es de los mismos de Devil May Cry, lo que he jugado me ha gustado la jugabilidad. Y este me gusta el rollito que tiene, y tiene guiños así, que tal, me lo voy a probar, me gustó mucho. Así que... Ya digo que quizás no sea el mejor Devil May Cry de la saga, pero está muy bien. Yo no le veo tanta queja como le decían algunos por ahí, y ya que no será perfecto, pero está bastante bien. Desde luego yo, más interesante, no me voy a meter mucho en detalles sin haber jugado al DMC, pero más interesante que el DMC sí lo veo. Vamos a ver, que todavía nos quedan... Te queda todavía ahí un puñadito, unos puñaditos, y ya digo que no son tan poquitos, lo que pasa es que comparado con lo que tenéis algunos, que sois muy bestias, pues... Y sobre todo que no tienes tanto juego first party, que es lo que sería interesante de enseñar, por eso. Pues sí. Bueno, más cositas... Biohazard 0. Aquí empezamos ya con algunas rarezas, porque este solo salió en Japón, así físico, y lo conseguimos hace poquito. Yo ya tenía el del Origins de Play 4, pero me hacía ilusión tener el 0 de Play 3, porque no lo trajeron aquí físico. Dije, yo lo quería en Play 3 y al final no lo trajeron, y me lo pillé digital. Pero vamos, hasta que no sacaron el Origins, pues nada. Y lo bueno es que la versión... japonesa, física, trae los trajes estos nuevos que le metieron un montón de nuevos trajes, que todos los trajes que han tenido Rebecca a lo largo de la saga, se los metieron,
Y por alguna razón aquí en la occidental, pues los hicieron de pago. Y en la japonesa, pues venían incluidos en el disco. Cosas de Capcom, porque Capcom está últimamente que se sale. Pues, bueno, pues en el occidental de Play 4 me tocó pagarlos. Y dije, pues bueno, aquí ya cuando me lo pille, pues por lo menos ya los tengo sacados. ¿Eh? Ahí está Resident Zero, que tenemos vídeo ya de él. Hemos hablado mil veces, no vamos a liarnos a hablar del Resident Zero. Pero bueno, pues aquí está esa versión física del Resident Zero de Play 3. Biohazard 0. ¡Qué bueno! Pues hombre, tenemos el de Play 4 aquí físico, pero el de Play 3 pues no. Y en 360 estas cosas, porque tengo aquí los demás que los voy enseñando. En 360 no salían. En 360 no los sacaban. Hay cosas bastantes además que en Play 3 los sacaban físico, muchas veces solo en Japón, y aquí no salían. También hay cosas en 360 que están físicas y en Play 3 solo están digitales. También, sí. Por ejemplo, el Alien... No, el Alien Breed sí salió. ¿El Alien Breed de Play 3 sí salió físico? Me parece que sí. Pues yo no lo he visto por aquí. Solo he visto el de... Me parece que sí, yo sí lo he visto, me parece. Yo solo he visto el de 360, yo creo que el de Play 3 no está físico. Sácalo más tarde, me parece, pero sí. Bueno, aquí tengo el remake de Resident 1, que no está precintado, ¿eh? Yo lo saco por aquí, lo que pasa es que lo tengo metido en el precinto suyo, porque tiene estas pegatinas muy chulas aquí. Pero está abierto, ¿eh? Esto no... No tiene... No me digáis, ¡ay, el juego es precintado! No sé qué, no. Aquí ya sabéis que precintado, poquita, muy poquita cosa. Y bueno, pues mi Resident favorito, el Resident 1 en general, ya sabéis que tanto el original como el remake, pues... Tener una versión mejorada del remake, este cayó en cuanto salió en Japón. Que aquí pasó lo mismo, no lo sacaron físico. Y mira, la versión japonesa tiene carátula reversible, concretamente la asiática, este es asiático. Japonés me parece que no. Pero el asiático tiene carátula reversible y por un lado pone Biohazard y por el otro pone Resident Evil. Yo tengo puesto por el lado de Resident Evil. Que también tenemos vídeo específico del Resident 1 y del remake. Ahí quieres, si quieres puedes poner el link y demás. Sí, luego localizo el minuto, es lo que me da muchísima pereza buscar siempre. Este, ya hablaba de cosas precintas, este sí lo tengo precintado. Este sí que no lo he abierto. Es el Chronicles HD Selection, el que trae el Darkseid Chronicles y el Umbrella Chronicles. Y diré, oye, ¿por qué ese sí lo tienes precintado? Porque ya me lo había comprado digital. Como aquí solo salió digital... Y no había ninguna diferencia tampoco. Además, lo tenía también en Wii. Pues pillé el digital y el digital está en castellano y el físico me dijeron que no. Entonces digo, ¿para qué puñetas voy a abrir el físico si ya tengo el digital para jugar y está en castellano? Pero bueno, me hacía ilusión pues tenerlo así con su cajita y tal y se vino para casa, ¿verdad? Uh-huh. Y lo tenéis, ya digo, los dos de pistola en primera persona, a los House of the Dead, pues en un pack para Play 3. Que ahora estos están... Os aviso si os interesa. Que ya podéis daros prisa en buscarlos porque cada vez están más caros. Y dentro de unos años estos van a estar prohibitivos. Cuando la gente empieza a decir ¡ay, la Play 3 de mi infancia! Voy a ver si consigo todos los juegos del catálogo. Juegos como estos van a empezar a subir de precio. ¡Que te cagas! Bueno. Más cosas. El mismo, lo mismo, pero con el anterior recopilatorio. El del Resident Evil 4 y el Code Verónica. Con este igual, lo que pasa es que este sí lo pillamos ya. Este sí está abierto. Este ya los tenía digitales. O sea, tengo los digitales ahí, entonces, y vienen en castellano, pues uso los digitales. Pero bueno, mola mucho tener aquí el físico, con su manualito y sus cosas. Y hombre, pues está muy bien. Ya he dicho en vídeos que hemos hablado de Code Verónica y tal, que esta es la mejor versión de Code Verónica que hay. Porque lo que han sacado en Play 4 ahora, que es el de la ISO del de Play 2 emula, es una vergüenza. Y encima cobra 15 euros por eso. Esto sí es una versión HD de Code Verónica, no 100% HD, que había quejas y tal de que había cosas que no eso, pero desde luego mejor que el de Play 2 emulado es. Y está mucho mejor. Que aquí, por desgracia, solo tenemos digital. Pero bueno, es... Y que realmente es un remake, ¿no? Sí, está rehecho sobre el... No es el Code Verónica original. Está rehecho sobre el MT Framework, este, el motor de los Resident Evil modernos, el del 4, el 5 y el 6. Y los Revelations.
Y utiliza iluminación moderna y quita la niebla excesiva que había en el original y se nota bastante. O sea, tú jugando vas a notar que es el Code Verónica de siempre, se va a jugar igual, pero está rehecho. Y está bastante bien. Está muy currada esa versión. Y aquí tengo Resident 5, la versión original, que además la edición original la conseguimos hace poco, porque el que yo tenía era el Core Edition. Entonces, pues lo hemos visto baratillo por ahí. Y digo, pues mira, el Resident 5, que yo me lo pasé así con mi hermano. Cuando salió el Resident 5, todavía no tenía el Play 3 y me lo pasé con mi hermano en cooperativo y jugábamos con esta versión. Pero claro, este era el suyo. Entonces, pues me he conseguido yo otro después. El que yo tenía era este, el Gold Edition. Yo me compré la Play 3 cuando salió el Gold Edition, me la jugaron. Los de la distribuidora dijeron que no iban a traerlo a España, el Gold Edition. Luego dijeron que sí, justo antes de Navidades, llegaron 4 unidades contadas, se acabaron, por supuesto, la gente dándose de hostia, ¿dónde está el Resident 5 Gold Edition? Revivimos miedos pasados, como lo que pasó con los Resident Evil de GameCube, que trajeron 4 y no volvieron a traer más, incluso con el Resident 0 lo hicieron también. Ay madre, ahora a ver qué hacemos, así que muchos, presa del pánico, pillamos la versión UK, la versión inglesa. Y resulta que todo era, hemos sido engañados, fue una vil estratagema para librarse del stock de Resident Evil 5 Platinum que tenían en esas navidades. Así que durante esas navidades que me pilló a mí trabajando en game, nos trajeron stock del Resident Evil 5 Platinum, inesperado, nuevos, y esto porque sale, porque traen ahora esto en vez de traer el Gold Edition, y por supuesto se vendió todo porque la gente venía buscando este y no lo teníamos y se llevaba el 5 normal. Y una vez que desapareció el stock de Resident 5 Platinum, ¡ay, vamos a traer más Gold Edition! Y lo trajeron. Entonces ahora, el Gold Edition español, pues le das una pata a una piedra y sale. Pero aquí me queda el inglés como remanente de aquella jugarreta de distribuidora que nos hicieron. Que bueno, no me voy a meter a hablar de Resident 5, tenemos vídeo largo y tendido, tenemos vídeo específico de Resident Evil 5, ni tampoco del 4 del Code, que estoy pasando muy por encima de estos, pero es que tenemos vídeos de horas hablando de ellos. Ya sabéis que me encanta la saga y me encantan los antiguos y los modernos y todo. Por eso voy a pasar también rápido por los siguientes, porque además también ya los hemos enseñado muchas veces. Resident 6. Este me lo compré digital nada más salir con mi hermano. Luego lo compré físico también. Luego lo compré en Play 4. En 360 lo hemos comprado también en One. O sea, el Resident 6... Ya sabéis que me encanta, es de mis juegos favoritos de la generación pasada. Lo mismo, tenemos vídeos de horas hablando largo y tendido explicando por qué. Y, en fin, si mañana me lo sacan en Switch, pues sin tener la Switch probablemente también caiga. Todavía. Bueno, tú si la tienes, me dejarás jugar ahí, ¿no? Bueno, mejor. Y si no, pues me compro yo una para jugarlo. O sea, aquí donde me saquen esto, allí me van a ver. Ya sabéis que el Resident 6 es mi ojito derecho. Por lo menos de los Resident modernos. Revelations. Primer Revelations, lo mismo. Yo ya había jugado, me lo había pasado en 3DS. Pero oye, pues me saca una versión HD en Play 3, pues me lo pillé. Que luego han salido también en Play 4 y demás. Ya ha sacado Revelations hasta en la sopa. Pues aquí también. También tenemos vídeo hablando de Revelations. También. Del Revelations 1 y del 2. Que el del 2 además lo subimos hace poquito. Muy buenos todos y... Y son vídeos largos, pero hablamos largo y tendido de ellos y merece la pena verlos. ¿Qué os interesan estos juegos, claro? Sí, sí, no, también. Pues yo creo que os acabará interesando. Los Revelations, muy buenos. Y luego hay otra cosa que quizá no es tan buena. Resident Evil Operation Raccoon City. Que no hemos hablado todavía de él, pero lo haremos. No, no hemos hecho vídeo todavía de él, pero en fin, habrá que hacerlo en algún momento de la historia o de la... A ver, yo sé que ese juego es gente a la que le gusta. Y muy bien, sea respetable, pero Dios mío. Ha habido cosas peores. Sí. Es decir, yo me acuerdo cuando jugué el Operation Raccoon City, que dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Ya hablaremos largo y tendido en el vídeo cuando salgamos, cuando lo hagamos. Pero dije, bueno, al menos no puede salir ya nada peor que esto.
Y entonces sacaron el Umbrella Corps. Y dije, ¿cómo lo ha hecho Capcom para sacar un juego que hace que el Operation Raccoon City parezca una obra maestra? Y lo hicieron. Yo estoy seguro de que el Umbrella Corps lo sacaron para hacer que el Operation Raccoon City pareciera una obra maestra. En fin, ya digo que haremos vídeo en detalle. Del Umbrella Corps hicimos vídeo, creo, ¿no? No lo sé. Puede. No me acuerdo. Si encuentras el link ahí lo puedes poner. No me acuerdo si lo hicimos. Yo creo que sí, porque está hecha la saga principal, no sé. Si no, ya lo haremos. Pero madre mía, yo es que no soy tampoco muy de shooter. Si os gusta el juego, me vais a perdonar, pero no me gustan nada los shooters en primera persona. Ni en primera, ni en tercera, ni en... No soy muy de shooters, en general. Hay algunos concretos que sí me molan. Por ejemplo, Doom y cosas así de la vieja escuela. Pero de estos de ahora, de marines y tiros y eso, no. Por eso no me canso de decir que los Resident modernos no son shooters, ni son Call of Duty, nada de eso, porque si no, garantizo que yo no jugaría con ellos. Pero ni harto de vino, porque es que me ponen un juego de eso y no puedo con ellos. O sea, yo respeto totalmente al que le gusten, pero no puedo. Eso del arma ahí, pegar tiros todo el rato, no. Entonces, yo soy la prueba viviente de que los Resident modernos no son shooters, como la gente no se cansa de decir. Pero bueno, ya digo que eso lo hemos explicado larguísimo y tendido. Este sí es shooter. Este sí es un shooter, es de pegar tiros y tal. Igual que el Umbrella Corps y, en fin. Será que yo no me he entendido con él, pero bueno, ya digo que haremos vídeo extenso sobre ello. Más juegos de tiros de zombies, pero esta vez sin Resident Evil de por medio. Este sí es una maravilla. Hala, venga, toma, coge, habla. De House of the Dead, Overkill. Creo que hablamos de él cuando hicimos la colección de Wii. Porque este juego originalmente es de Wii. Uh-huh. Y tengo que decir que es probablemente uno de los juegos más divertidos que he jugado en mi vida. Una auténtica maravilla. Esa estética rancia en plan pulp, que tiene como de cómic así antiguo casposete, que y te partes. Es que además tiene un sentido de humor negrísimo muy bueno. Unos pocos juegos he visto que sean tan bestias en ese sentido de humor negro. Y es una auténtica joya. Además, esta versión está extendida. Tiene un par de capítulos más que no tiene la versión de Wii. Gráficamente está mejorado también. Que quien diga que las consolas de Nintendo son basadas en juegos para niños, que se juegue la versión de Wii. Esto de niños tiene poco. Y era exclusivo de Wii al principio. Sí, fue exclusivo de Wii durante mucho tiempo. Y es una auténtica joya. No puedo más que recomendarlo a todo el mundo, todo el que tenga la oportunidad de jugar el House of the Dead Overkill. Es muy distinto a los otros House of the Dead, lo que es ambientación y tal, sí. Pero merece la pena en todos los sentidos. A mí House of the Dead me ha gustado siempre mucho toda la saga y la verdad que este pues está... Yo diría que es mi favorito porque el 2 me gusta mucho, pero este... Es que este es otro rollo. Yo, aunque se llame House of the Dead, si en vez de llamarse House of the Dead se llamase de... Y otra cosa funcionaría igual, porque realmente no tiene mucho que ver con House of the Dead. Uh-huh. Pero, a ver, algo sí, por ejemplo, la gente y tal sale, es como, digamos que es como su primera misión y tal, es como sus orígenes, pero es otro rollo completamente distinto. Y muy, muy, muy divertido, te partes el culo jugando. Bueno, pues eso, totalmente recomendable. Sí. Mucho humor. Más cosas. El Grand Theft Auto 4. ¡Hola! ¡Tú juegas a los Grand Theft Auto! Pues siempre me lo dice la gente. ¡Hola! ¿Tú juegas? ¿Y tú no? Y dice, sí, es verdad, yo también. Pero me da cosa admitirlo porque luego se ríen de mí. Y digo, pero bueno, qué puñetas. No sé qué manía ha cogido ahora la gente de reírse de los demás por jugar a X o Y cosa. Que oye, a quien le gusta jugar a los Call of Duty, a los FIFA, cosas de esas, pues muy bien. Si es lo que le gusta y tal, y se ha metido GTA también en ese saco de juegos que dicen que solo juegan los canis y los críos y cosas de estas. Y pero yo personalmente nunca lo he entendido. Mi hermano es muy muy fan de GTA y por inercia pues se acaba jugando yo más de uno, por ejemplo el San Andreas y tal, y ahora estoy bastante viciado al 5 en Play 4. Y este, la verdad es que lamento no habérmelo pillado antes. Porque ya cuando me lo pillé, pues ya casi nadie jugaba online y tal, y bueno. Yo en los GTA del modo historia lo suelo pasar un poco de aquella manera porque al final soy más de pillármelo para hacer el chorri por ahí.
Básicamente para lo que pillamos casi la mayoría de los GTAs. Pero bueno, este es una pena que no hubiera podido pillarlo antes porque le hubiera sacado bastante más provecho. Pero aún así, yo he visto mucho este, estaba con mi hermano mientras se lo pasaba, se lo jugaba, lo he jugado online. O sea, aunque no he podido jugarlo personalmente tanto como me habría gustado, sí que lo he visto mucho y me parece muy espectacular este juego. Además le tengo bastante cariño porque es de... No sé, el vivir el lanzamiento, los trailers, cuando se lo pilló mi hermano y viéndolo aquí y gráficamente era muy chulo y tal, pues... No sé, tiene algo especial este juego. GTA 4. ¿Tú sí llegaste a ver este? Sí, pero ese a mí no me tira tanto. Sí, a ti no te mola. No sé, a mí me llama mucho la atención. Yo con los GTA no soy especialmente amante. Tampoco es que no me guste, de hecho me gustan. A ver, yo fan no soy, pero pasar el ratillo y eso no, también. No suelen gustarme todos, soy muy específica. Y este es de los que no me tiran demasiado. Pero el 5 sí. El 5 sí. Que de hecho me gustan los que tienen muchos colorinchis. Bueno, si este tenía algo especial ahí con el amigo Niko Bellic y Liberty City. En cierto modo me recordaba un poco al GTA 3. No sé, tenía ese también. Hombre, Liberty City. Por eso. Pero... No sé. Está bien. Y ya, bueno, pues mis amigos los Gran Turismo. El Gran Turismo 5 Prologue, que fue el primer juego que tuve de Play 3. De hecho, se lo pilló, le vino en el pack a mi hermano con la consola y como le daba igual y a mí me encanta los Gran Turismo, pues me dijo, toma, para ti. Así que por eso fue mi primer juego de Play 3. O sea, de... Sí, porque sí. En la Play 3 se la pilló él antes. Entonces jugaba con él y bueno, pues yo opté por la Wii. Como nintendero, porque vamos a hacer, optar por la Wii. Y al final, pues me tocó también dar el salto a Play 3 y ya tenía este. ¿Eh? Y hombre, la verdad es que este prólogo ya venía impactando con el tema de los gráficos y tal. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser una especie de demo. Y aún así, pues hombre, te da bastantes horas de juego, ¿no? Te pones ahí a conseguir coches y tal, no te va a durar como un Gran Turismo normal, pero no está mal. Por lo menos este sí venía con sus intenciones claras. Es decir, no, soy un Gran Turismo 5 Prologue, soy un anticipo, traigo poquitas cosas, y vas a jugar conmigo pues una, dos o tres semanas y ya está, y se acabó. Y te voy a servir de anticipo para el siguiente Gran Turismo. No lo llamaron Gran Turismo Sport, y le ofrecieron como una revolución absoluta y como el mejor Gran Turismo de la saga. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Pero en fin, esos son otros menesteres de los que ya hemos hablado largo y tendido y que tampoco me voy a perder ahora hablando. Por lo menos aquí iban a las claras y no dijeron que esto era la revolución y lo mejor y el espectáculo y el mejor Gran Turismo de la saga. Pero desde luego a mí me vino como de perlas, como anticipo para el Gran Turismo 5, que se enseña antes ahí la versión de coleccionista. Yo ya lo he contado muchas veces, cuando hablamos de la saga y demás. A mí el 4 me gustó, pero también me decepcionó un poco. Yo tenía el hype muy por las nubes con el 4 y hubo cosas que no me gustaron del 4. No voy a entrar en detalle en cuáles porque ya tenemos vídeos específicos de ello. Pero bueno, pues cuando probé este el prólogo dije, hostia, pues esto está muy bien. Si el juego final luego en el Gran Turismo 5 va por este camino y tal, pues puede estar bien. Y luego 5 me gustó mucho. 5 le metí muchas horas. Y en fin. Es un Sonic 2006. Llegó esto a medio terminar. Pero bueno, por lo menos a este le sacaron tropecientos parches. Literalmente creo que fueron, no sé si 30 y pico actualizaciones, una cosa así. Y bueno, al final acabó siendo decente. Pero la verdad que le metí muchas horas y me gustó mucho. Gran Turismo 5. Luego me pillé esto porque lo vimos por ahí tirado de precio, el Gran Turismo 5 Academy Edition, que básicamente es el mismo juego pero con los DLCs, y bueno, creo que trae ya parte de las actualizaciones y tal. Ya, bueno, a la hora de instalarlo será un poquito más liviano, porque sí. El otro... Sí, porque este yo sé de gente que se lo ha comprado, ha intentado instalar las actualizaciones, no ha podido, o se ha dado por vencida. Hay que hacer mil historias porque en las actualizaciones te dan fallo, tienes que desinstalarlas, volverlas a instalar, volver. Si te da fallo en una de las instalaciones hay gente que le ha tocado volverla a reinstalar todo, es una pesadilla esto para las actualizaciones. Entonces con este pues, bueno, era algo más fácil. La verdad es que fue un poco vergonzoso porque fue salir este y a los meses le quitaron el soporte online.
Pero en fin, otra de las tropelías del señor Yamauchi que lleva ya los últimos años, que lleva ya unas cuantas, en las que tampoco nos vamos a extender porque ya nos hemos extendido bastante por ahí. Pero bueno, pues lo vi barato y dije, pues mira, la edición esta que no la tengo, pues se vino para casa. Y el Gran Turismo 6, este es, mira, también es promo. Este, pues también me tocó allí analizarlo. Y yo, Gran Turismo 6, después de meterle montones y montones de horas al 5, yo lo empalmé directamente con el 6. Y bueno, tú puedes dar fe de que... Sí, no vivía, solo era coche. El Gran Turismo 6 es que... A ver, no es perfecto. Ningún juego es perfecto, tiene sus cosillas. Pero mucho más pulido que el 6 llegó. Hay cosas que quedaron en el aire, nos han dejado cosas prometidas que nunca han salido, cosas del señor Yamauchi, cosas que prometieron para el 6, incluso anunciaron la presentación y las han metido en el Sport. En fin, no voy a meterme en detalles de las cosas que está haciendo actualmente Polyphony Digital, porque es que me tengo que morder la lengua, porque es que tela el señor Yamauchi, de verdad, usted me caía antes muy bien y en los últimos años se está cubriendo de gloria. Pero bueno, que no me voy a meter en detalle en eso, pero el Gran Turismo 6, chapó, montones y montones de horas, coches para aburrir, o sea, yo es que sé, es un juego que tiene para años y años de jugar ahí. Lo que no es el Gran Turismo Sport. Y que además no se llevó demasiadas buenas críticas, que es lo curioso. Encima es eso, es que lo que me fastidia, el Gran Turismo 6, que tiene coches para toda vida ahí, que tienes un montón de historias, que sí que tendrá sus problemillas, pero bueno, tampoco son cosas especialmente graves. Palo, ¿dónde van con esto a estas horas? Palo, qué vergüenza, que no sé qué, pum. Ventas nulas. El Gran Turismo Sport, que es un prólogo disfrazado, que y veremos no a ver de qué es prólogo, porque veremos a ver si sacan algo. Es que es un vendehumo totalmente, que sí, que tú te puedes poner y jugar y todo lo que tú quieras, pero que es que no me lo compares con lo que son habitualmente un Gran Turismo, las hectáreas de contenido que trae y tal. En fin, no, pues eso es la revolución, es lo mejor, es el no sé qué. Es que ahora puedes competir online, bueno, y en el 5 y en el 6 también podías. O sea, es que no sé, no me voy a meter mucho en detalles porque ya hemos hablado algo y tendido, pero... Que en fin, que fastidia un poco. Más cosas. Y ya vamos terminando, ya solo quedan dos. El Sega Rally. Sega Rally este, que venía del Sega Rally... A partir de este hicieron luego el online, hay uno que es digital, que es el Sega Rally Online este. Pero lo hicieron a partir de este, que fue de los primeros de Play 3 y 360, ¿tú te acuerdas? Uh-huh. Que además fue de los primeros juegos de coches que salían para estas consolas y me acuerdo que le dieron bastante bombo por eso. Pues tenía detalles muy currados, que luego evidentemente en la generación pues ya se hicieron estándar, como que los coches dejasen la pista marcada. Las marcas del pasar por el barro, por ejemplo, pues volvías a la siguiente vuelta y seguían las marcas allí. Cosas así eran bastante impactantes. Pero bueno, es Sega Rally. Seguía teniendo su componente arcade y está bastante chulo. Tú este sí te lo jugaste, sí, ¿no? Este sí. Me gusta. Y está muy bien. Es una pena porque el estudio este que hicieron el Sega Racing Studio. Mira, está aquí el logo. Sega Racing Studio se llamaba. Angélicos. Este estudio estaba muy bien. Podía habernos traído cosas muy buenas, sobre todo a los que nos gustan los juegos de coches como a mí. Y por desgracia este fue su primer y último juego. Pues no vendió bien o lo que fuera, no lo sé. Y les quitaron este. De hecho, el Sega Rally Online, si no recuerdo mal, es de Sumo. Hmm. Es de Sumo Digital ya. Pero que es una versión alterada de este. Sí, es básicamente una modificación de este. Es una pena porque, en fin. El Sega Rally, pues, ha pasado sus momentos altos y bajos, pero... Con este parecía que la franquicia iba a venir ahí pisando fuerte otra vez. Y encima se había creado Sega este estudio para juegos de carreras que... Seguramente tuvieron planeado de sacar más juegos. Imagínate, pues el Daytona USA 3 que ha salido ahora, pues hubiera salido hace años por esta gente. O un Outrun 3, o vete a saber. O sea, con los juegazos de coches que tiene Sega, lo que podía haber hecho este estudio. Y en fin, aquí se quedaron. En este Sega Rally. Que aún así ya digo que está muy bien. ¿A ti te gustó, no? Sí, a mí me gustó. También está en PSP, por cierto. Uh-huh. Está en 360 y en PSP. Y el último que queda ya es este que tengo aquí, que además está precintado, que es el Alpha Protocol. Que este nos costó 1 euro.
fue en un mercadillo benéfico. Este es otro de estos juegos que sí, Sega hacía que estaban muy bien, pero les daban palo hasta en el carnet de identidad porque eran de bueno. Sega. Y luego pues, este... lo regalaban con las cajas de galletas. Bueno, pero este no lo sé yo si es el mismo caso de Bayonetta. Yo... Sí, el Alpha Protocol a hoy en día se considera juego de culto. Es ¿sí? un juego bastante bueno. No sé, yo... Lo que pasa es que es un shooter que a ti no te gusta, pero... Con esto no... Sí. Pero sí. No, pues esto compramos, mi hermano y yo, uno cada uno, pues estaban a un euro, y se puso a jugar con el suyo y dije, pues voy a ver qué tal es antes de abrir el mío. Y me puse a ver y dije, pues es que es el de ese tipo de juego que a mí no me van mucho. Y al final no lo abrí. Pero vamos. O sea, dice que era de culto. Sí, hoy en día es de culto. No sé. Tampoco me pareció para tanto. No estaba mal, pero... No es como Bayonetta, por ejemplo. No sé, no diría yo que sea el caso de Bayonetta. Pero bueno, ya digo, lo tengo precintado ahí porque ya lo había visto y tampoco... Hombre, te venden un juego a un euro, tampoco vas a rechazarlo, ¿no? Dices ya que aunque solo fuera por la caja. Pero bueno, no lo quería abrir, lo he dejado aquí. Y digo, si quiero jugarlo algún día, le pido prestar a mi hermano suyo. Y ya está, esos son los juegos que tengo de Play 3. Ya veis que no son pocos, pero tampoco son lo que tiene normalmente la gente. Mi hermano tiene más. Muchos más. De hecho, la gente estará diciendo chance las más cosas. Pero ¿cómo que no tienes ningún Uncharted? ¿Cómo es que no tienes ningún God of War? ¿Cómo es que no tienes Hero Game? Cuidado. ¿Cómo es que no tienes cuidado, algunos todos de esos... los que son pesados de Sony? Cuidado, porque algunos de esos los tengo digitales. Ahí está. Entonces, o los tiene mi hermano y de total me los deja. Pues se los dejo yo a él y cosas de estas. Algunos de esos sí los tengo digitales. Que digitales, pues me gustaría mencionar algunos, porque Play 3 tiene cosas bastante chulas. No me voy a extender porque podemos tirar aquí 3 días. Pero digitales hay cosas muy chulas. A mí me hizo una ilusión tremenda el arcade de los Simpsons, por ejemplo. Después de años, esperando ver una versión de consola de ese juego. ¿Quién se lleva? Anda que no se llevó moneditas mías. El arcade de los Simpsons de Konami. Yo creo que me iba a esperar que a estas alturas de la vida me iban a hacer una conversión para Play 3 y la hicieron y ¡ay, madre mía, qué alegría! O el R-Type Dimensions, también, que salió primero en 360 y luego salió en Play 3. Eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo. O sea, poder jugar al R-Type original con cooperativo, que no tenía, o con gráficos actuales de ahora y pasar de uno a otro en mitad de la partida, alucinante. Bueno, y la cantidad de reediciones que hay de juegos de Sega digitales, que está el Nice HD, el Daytona USA, el Fighting Vipers, el Sony The Fighters, la versión de Sony The Fighters de Play 3 es la mejor que hay del juego, que trae los personajes ocultos, tiene online, yo que sé, hay un montón de cosas digitales impresionantes. El Sonic CD, el llamado Sonic CD de Taxman, que no es solo de él, pero ese Sonic CD de Taxman previo a Sonic Mania está ahí también. No sé, los Sonic Adventure, Sonic Adventure también están ahí, esas versiones HD. Que viene mucha gente y dice, ay, pero es que Sega nunca se acuerda de la Saturn y de la Dreamcast y no sé qué. Pues mira, en esa generación se acordaron y pocos pasaron por caja. Así que, pues luego no nos quejemos cuando no nos saquen nada. Pero vamos, ya digo que digital en Play 3 hay cada cosa espectacular. Yo llevo toda la vida comprando juegos y como muchos, pues prefiero que salga físico. Ya habéis visto que algunos aquí, por ejemplo Resident, me he ido a buscar la versión física japonesa porque solo salían físicos allí. Yo voy a preferir el físico siempre. Eso yo os entiendo perfectamente. Pero, sinceramente, encabezonarme en, por ejemplo, no haber jugado al R-Type Dimensions porque no había versión física, me hubiera dado de hostias a mí mismo. Porque me hubiera perdido una maravilla, un juegazo. Solo por el encabezonamiento de, no, es que como no sale físico, no lo compro. Pues hay cosas digitales en Play 3 y en 360 y tal, y en otras consolas, que aunque no estén físicas, merece la pena. Sí. Merece muchísimo la pena. Y oye, al fin y al cabo, lo que interesa es jugar. Que hombre, si te sacan una versión física, pues cojonudo. Perfecto. O si te la sacan después, como han hecho ahora con Sonic Mania. Y que en esta generación también se hizo, ¿eh? Muchos pero, juegos. Sinceramente, os lo digo. O sea, hay cosas digitales en esta consola y en otras que me había dado de cabezazos contra la pared si años después las hubiera encontrado y hubiera dicho, Dios mío, ¿por qué no compré yo esto? Porque no salía digital. Os lo digo en serio, no os encabezonéis, yo os comprendo, preferible el físico en todos los medios posibles, pero que os estáis perdiendo unas cosas digitales espectaculares que no van a salir de otra forma, ya a estas alturas. ¿Verdad?
¿Tú también has tirado de muchos digitales? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, en 360 casi tengo más digitales que físicos. Y bueno, desde luego tengo más recuerdo de buenos juegos que me los haya pasado bien digitales que físicos. Bueno, y en 360 tenéis el Gunstar Heroes. La edición esta de Gunstar Heroes que... Anda que no me he pasado años esperando a ver si la querían sacar en Play 3, al final no la sacaron. Y el Sonic 3, tampoco. Bueno, pero ese es de Backbone, es esta versión de guarras. Pero no vamos. No lo sacaron. Por eso. Pero mira, es el Gunstar Heroes, es de los que quedan en 360 que me gustaría haber podido jugar en Play 3. Pues bueno, como digo, no son muchos juegos, pero tampoco son pocos, ¿no? Uh-huh. Tengo más que tú. Por lo menos. Hombre, sí, pero es que ya te digo que yo de Play 3 esté como poquito porque la consola me la pillé cuando ya estaba la Play 4 en el mercado y he comprado 4 juegos, la verdad. Hay algunos más que me gustaría... Prefiero comprar juegos en 360 porque me resulta más cómodo. Hay algunos más que me gustaría pillar, por ejemplo, versiones físicas de alguno que pillé digital o algunos que tiene mi hermano ahí. Online, por ejemplo, que lo tienes tú, me gustaría tener también el mío propio y eso. Pero bueno, ahora mismo pues son estos los que tengo de Play 3. Y la consola, pues, bueno, parece que sigue ahí, pero no, ya está... Ya está empezando a bajar un poquito, pero sí que hasta hace relativamente poco tiempo estaba muy, muy viva. Sí, se ven todavía sus juegos por ahí, de segunda mano y tal, y se seguirán viendo durante años. Y hasta hace muy poco seguían sacando, vamos. No estoy segura si aún siguen sacando. No, ya no. Pero hasta hace muy poco sí. No sé, a lo mejor algún Sinstar o alguna cosa de estas, no lo sé si lo siguen sacando, pero vamos. Que bueno. Bastante ha durado, ¿eh? Bastante ha durado, que al final, después del comienzo que tuvo ahí un poco dubitativo, pues bastantes años ha durado. Igual que el 360. Uh-huh. No, el 360 murió bastante antes. Por el Kinect. Bueno, eso es otra cuestión. Pero me refiero a que dejen de darle apoyo. En fin. Bueno, al final el Kinect, pues hombre, fue un fastidio para los de 360, pero a los de Play 3... A vosotros ha venido de puta madre. Nos equilibró mucho la balanza. No, la verdad es que yo creo que el Kinect es lo mejor que le ha pasado a Play 3. Es triste, pero... Eso es muy troll, ¿eh? Es horriblemente troll y triste, pero por desgracia me parece a mí que es cierto. En fin. Tanto rollo con el Kinect, que parecía tan revolucionario y tal, que yo no digo que no lo fuera, pero... De hecho, lo mismo dentro de unos años, pues vuelven con la misma idea y funciona, pero... No funcionó. Eso de volcarse en el producto y desatender el catálogo principal de la consola para centrarse ahí. Tanto que hemos criticado a algunos a otras compañías por los addones y los inventos raros, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando decía Microsoft que no quería que no iba a permitir que Kinect fuera su 32X? En fin. Por la boca muere el pez. Pues bueno. Simon Jeffrey. Sí, menudo individuo, Dios mío. Si es que encima es eso, es el que después de fastidiar a Sega se fue a fastidiar a Microsoft. Y después creo que se retiró del mercado de los videojuegos. Mejor. Me parece, no estoy segura, pero me parece que ahora trabaja en otro tipo de industria. Ojalá, pues pobre industria la que sea. Madre de amor hermoso. No, los fans de Sonic le tienen mucho aprecio a ese señor. En fin, pues yo creo que está bien, ¿no? Sí. Montón de juegos. Y pues más que vayamos sacando. Aprovechar si queréis, ya que no hemos podido hablaros de mucho, pues los que vosotros seguro que conocéis montones de juegos de Play 3, pues os podéis poner ahí en los comentarios vuestra lista, decir, yo os recomiendo jugar esto si no habéis jugado, y ponéis una lista de juegos que os gusten y demás. ¿Eh? Esto que sea interactivo, que vosotros también conocéis la Play 3, que esta vez no estamos hablando de la SG-1000, que la tuvo en Japón y aquí no la tuvo nadie, pues esta es la Play 3, esta la habéis tenido todos, o casi todos. Así que podéis poner vuestras recomendaciones, que además será por catálogo. Es enorme. Ya habéis visto lo que tiene Rafa, y Rafa no tendrá ni un 20% de lo que era el catálogo de Play 3. Yo creo que un 20% incluso más. No sé, pero mucho. No tiene el 100% ni de coña. No. Por eso, y ni el 50%. Tampoco se lo plantea porque dice que para los juegos que le gustan. Claro, pero que quiero decir que hay mucho catálogo. Pues bueno... La que empató la encuesta con Play 3 fue DS, ¿no? Uh-huh. Que supongo que haremos, no sé. Esa, yo puedo enseñar los míos, pero ese es terreno tuyo, tú ya hiciste. Yo lo que pasa es que ya hice vídeo de mi colección de DS. Y mi colección de DS, aunque tengo más juegos de los que enseñé en aquel momento, está en casa de mis padres. Así que veo poco viable enseñarlos, al menos de momento. Pero puedo enseñar los míos. Bueno, ahí sí que tengo poquitos.
Yo de ese no tengo muchos porque aquí los acapara todos la amiga. Pero yo sé que puedo hablar de algunos juegos, sí, aunque sí. No los enseñe aquí ahora mismo. Hablar de ellos, sí, comentar y... Yo creo a lo mejor puedo intentar, es que me da mucha pereza, pero meterme en el armario y sacar los que tengo aquí, que no son pocos. Que no los has enseñado, que pues no sí. Los he enseñado, pues es una opción. Es una opción. Pero bueno, si la siguiente es de ese, porque quedó empatada la encuesta, pues tarde o temprano se hará también. No sabemos cuándo, pero tarde o temprano se hará también. Pues nada más, ¿no? Nada más. ¿Algo que quieres añadir tú sobre el Play 3? Que es una buena consola. Y yo creo que de las mejores que ha hecho Sony, realmente. Y no tengo mucho más que decir. Yo ya digo que salvo los problemas de fiabilidad, que fue algo habitual en esa generación, por lo demás encantado. Incluso ya digo que mejor que con Play 2, y eso que con Play 2 también tela. Para mí, quiero decir, no que sea mejor que Play 2, sino que a mí personalmente me ha ofrecido más juego y más cosas. Pues nada más, por nuestra parte, nos vemos ahí en vídeos. No sé si habrás subido un pequeño vídeo tú ahora o antes, o habrás subido después. En teoría debería haberlo subido un poco antes, pero no vale, sé. Pues si esto ya depende del tiempo de montaje. Sí, si eso no sé cómo subirá, pero vamos a tener un pequeño vídeo con una pequeña aclaración sobre cosas que están pasando. Y no sé si tú subirás algo más a lo largo de la semana. No sé, ya veré. Es que tú sabes que yo tiempo poquito. Improvisación. Pues bueno, y si no, pues el lunes que viene volvemos con un vídeo grande sobre otro tema que vete tú a saber cuál será. Yo me despido por aquí y dejo a que termine el vídeo. Pues eso, si os ha gustado el vídeo, mano arriba, comentarios, suscribíos. Las típicas cosas que se dicen. Y recomendar juegos de Play 3 ahí en los comentarios. Ahí está, pasarlo a vuestros amigos. Mira, esto es colgado lo que hacen, ese tipo de cosas. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Que espero que haya gustado mucho y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. La próxima.